¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a través de la Radio Redonda, de la Redonda TV. Estamos empezando nuestro espacio. Hoy tenemos algunas novedades. Nilson Angulo se informa, va a jugar en el fútbol de Bélgica. Es una noticia que se generó en las últimas horas acá en Quito. Este Angulo que apareció en el fútbol ecuatoriano, irrumpió en el fútbol ecuatoriano hace poco tiempo, de la mano de Marini, ¿no? Hay que decirlo. Pues ilusionó, generó mucho interés y ahora dicen que va a jugar en el fútbol del exterior, en el fútbol de Bélgica. No deja de ser una buena noticia esto, lo de Nilson Angulo. Para Liga, creo que para el fútbol ecuatoriano hay un talento en potencia, hay un jugador que tiene nivel como para considerarlo en poco tiempo incluso para la selección nacional. No creo que le alcance a la convocatoria de la selección para el campeonato del mundo, pero tengo la impresión en Angulo hay un jugador con mucho futuro, con una proyección muy importante. Este y otros temas los vamos a analizar en este espacio. ¿Qué tal, Juan Leo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo vamos, Javier, Omar, Camilo? ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Cómo vamos, televidentes y oyentes de La Redonda? La verdad que los jóvenes ecuatorianos, los futbolistas me refiero, hoy salen a Europa. A Bélgica, lugar de que varios de ellos están ya presentes y algunos empiezan a llegar. Un elemento joven, Piero Hincapié, que la temporada fue excelente en su equipo, en Alemania y en la selección ecuatoriana desde que llegó a la Copa América. Está nominado entre los 100 mejores futbolistas jóvenes en Italia por parte de la revista Tutto Sport. Veremos, en todo caso debe ser una motivación o un aliciente de cara a lo que se viene el Mundial de Qatar y lógicamente continuar en la Bundesliga. ¿Cómo vamos, Camilo? Buenas tardes. Hola, Juanito, un abrazo grande para ti, para también el Zeta Ceballos, a todos los amigos oyentes de La Redonda y televidentes de La Redonda TV. Un abrazo grande a Santi en los controles, antes de que se me enoje, y a toda la gente de producción también un abrazo gigante. Ojo con este dato. Es el sexto jugador que Liga vende en un año. Johan, que es cierto, todavía es préstamo. Yorkaef Reasco. Mikey de la Cruz, que se fue hace pocos días a Francia. Jordi, el jugador... Jordi Alcíbar, que se fue a Estados Unidos. Y Nilson Angulo, ahora a Bélgica. Y ojo, tengo información de que en las próximas horas, te voy a decir que hasta el día sábado, es probable que Liga venda a otro joven elemento de las canteras al exterior. Si es que se completa, serían 6 jugadores, le va a entrar un buen dinero a Liga, está totalmente confirmado ya a esta hora del programa, porque cuando ponía el tuit todavía faltaban algunos detalles, ahora sí ya lo han confirmado, Nilson Angulo va a jugar en el Anderlecht de Bélgica, que es uno de los principales equipos de ese país europeo. 70% del pase compra el equipo europeo, 30% le queda a Liga para una posible transacción en el futuro. No sé valores, extraoficialmente, porque ustedes saben que Liga no revela valores, se ha conocido que 2 millones de dólares es lo que el equipo de Bélgica ha pagado por Nilson Angulo. En las próximas horas, también Liga define los que llegan. Se habla muy fuerte de la posibilidad de Janer Corozo como opción. Gana terreno con la salida de Nilson Angulo. Tiene lógica, hoy sí, lo que hablamos en cambio ayer, que en vez de quién va a jugar o por quién va a jugar, ahora tiene una lógica lo de Janer Corozo, que suena muy fuerte para Liga, buena relación con Miller Salazar de Macará y buena relación con el economista Delgado de Delfín. Por eso es que es mucho más probable que Janer vaya a Liga que a Barcelona, por ejemplo. Dentro de otras informaciones que se han conocido, comienza a sonar el rumor, esto sí yo no tengo nada confirmado, solo lo leí ya en un par de páginas, de que otro de los jugadores que le interesa a Liga es Miller Bolaños. La vuelta de Miller Bolaños después de muchos años a Liga, después de su plena identificación con Emelec, recordemos que Miller Bolaños formó parte de Liga en el año 2010. Fue campeón con Liga haciendo 2 goles en la final, así que imagínense, 12 años después dicen que podría volver, pero insisto, es un rumor que no, yo no tengo ninguna confirmación ni ningún sustento, solo ha comenzado a sonar muy fuerte en redes sociales. ¿Por qué se va Angulo a Bélgica, Europa? ¿Por qué se va? Porque es diferente. Sí, pero además porque se interesaron por él en Europa.
Es así de sencillo, y lo digo porque muchas veces acá anuncian que un jugador se va a México, a la MLS, y te dicen, pero ¿por qué a México? Ya no a México, ¿por qué a la MLS? ¿Por qué no pueden ir a otros mercados? Porque simplemente por ellos no se interesan en otros mercados. ¿Por qué va Angulo a Bélgica? Porque se interesaron en Europa por Nilson Angulo. Así de sencillo. Así funcionan las cosas, las operaciones, los negocios en el fútbol. Ven en Angulo un jugador con posibilidades para el mercado europeo, lo contratan. ¿Por cuánto? Dice Camilo, se especula, porque no es una información oficial, por $2 millones. Perfecto. Si Liga considera que es un buen negocio, está bien. Mantendría un porcentaje Liga Deportiva Universitaria de los derechos de Angulo para el futuro. Pero es eso, fundamentalmente, no es el interés que despiertan determinados jugadores en otro tipo de mercados. Y ojalá que sean cada vez más los jugadores ecuatorianos que vayan a Europa. Ese es un nivel competitivo mucho más alto, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero ojalá que sean más los jugadores en el corto tiempo, en el corto plazo, que vayan al fútbol europeo. Hay potencial, ahí hay niveles, jugadores equilibrantes. Angulo te puede jugar como extremo, arrancando como extremo, no yendo hacia adentro. No es un extremo, ¿cómo decirlo?, especialista, si ustedes quieren, ¿no? Te arranca desde la derecha, puede ir hacia el medio, tiene tendencia a jugar más hacia adentro, te puede jugar detrás del punta, es un jugador que tiene muchos recursos, ¿no? Sin ningún problema. Es un jugador que llega al área con posibilidades de marcar. O sea, en poco tiempo, Angulo ha demostrado todas esas cualidades. Es cuando tú crees, que se escuche bien, no es definitivo, que estás ante un jugador que puede tener un crecimiento muy importante, ¿no?, en su carrera. Nilson Angulo nació el 19 de junio del 2003. ¿De qué equipo vino Nilson Angulo? De Liga. ¿Pero formado en Liga? ¿Completamente formado en Liga? A eso me refiero. A Bélgica han ido algunos jugadores ecuatorianos. Recordamos a Jairo Campos, que ayer hablamos. Tuvo un paso por el Genk. Estuvo Roriz Aragón jugando en el Brujas de Bélgica. Estuvo Ángelo Preciado llegó al fútbol belga poco tiempo. Moisés Caicedo, cuando lo prestaron de la Premier League, y luego retornó al Brighton. Y está William Pacho de el equipo de el IDB jugando en Bélgica. Recién se fue Anthony Valencia también a Bélgica. Ahora se suma Nilson Angul al mercado belga. Está reconfirmado lo que hemos discutido con el Z hace algunos meses. Después de Independiente del Valle, que ya tiene toda una estructura de vender jugadores, de ser el equipo que más exporta y largo por su experiencia, la segunda fuerza juvenil, si quieren muy lejos, es Liga. Comienza a verse reflejado. No está bien. Ya no en el tema de tener convocados a la selección, ya no en el tema de pelear los campeonatos de divisiones formativas, sino que además, después de Independiente, que vende muchísimo, el otro que sobresale es Liga. Después, para mí, Independiente con mucha diferencia sobre Liga, y Liga sobre mucha diferencia sobre el resto. O sea, para mí está claro que hoy está así el fútbol ecuatoriano. No yo sé si yo solo de... en una cosa discrepo, Camilo. Está bien, comparto lo que dices. Después Independiente Liga, pero yo no lo calificaría al equipo de Liga todavía como una fuerza. Okay. No como una fuerza. Una sino fuerza como, sin... como el segundo equipo que más exporta, pero todavía no. En eso estamos de acuerdo. Sí. Como fuerza, creo que todavía no. Liga ha vendido desde el último título 2018. Anderson Julio, formado en Liga. Sí. Lo vendió a Jefferson Alfredo Intriago. Sí. También. Por más de que hubo todo este lío. No lo vendió. Bueno. No lo vendió. Salió en Liga. Sí, pero sí, un sí. Jugador formado en Liga, claro que hubo. Pero yo pensé que Liga sí tuvo una parte ahí en esa transferencia. No, tuvo ninguna parte. De hecho, por eso es claro. Todas las demandas. Más. Todo el lío. Más Yorkaev Reasco. Está a préstamo. Pero está jugando en el exterior. ¿Es de Liga o no es de Liga? Son seis, pero te estoy leyendo, comencé el titular. Que no, son no, está bien, pero dijiste cinco... los que vendieron. Lo que pasa que Yorkaev está a préstamo. No, Yorkaev se fue vendido. Yorkaev vendido. Johan vendido. Está a préstamo. Ah, Johan está a préstamo. Claro. Ahora sí. Son los jugadores, o sea, en 4 años, no hablemos del último año, desde el último título, 2018, Liga ha puesto en el mercado internacional a elementos formados en su cantera.
es importante, o sea, se está trabajando. No pasaba esto antes. Creo que eso hay que darle mérito. Claro. Porque de que hay un trabajo, de que se están haciendo cosas que antes no pasaban, es bueno. De ahí estoy de acuerdo con el Z, de que ya comparar, por ejemplo, con lo que hace Independiente, es irreal, porque Independiente lleva una estructura muy amplia, mucha ventaja, muchos años de ventaja a Liga y a cualquier equipo en el fútbol ecuatoriano de cómo se manejan en este tema. Claro, se trabaja muy bien en las formativas. Ahí surge también la inquietud, ¿por qué lo dejaron ir a Jefferson Arce? ¿Cierto? No. Ha sido hermano de Luis, se va, dice, quiero jugar con mi hermano, acá no tengo oportunidad. Es que se va, ¿cuál es el cedido, tema? Préstamo, porque no... Para que juegue. Me parece a mí lógico, pues si su Elía no lo va a tener en cuenta, que lo fogueen. El tema es que no se vaya gratis. Por ejemplo, a mí me parece que cometen un error con Andy Velasco. Si ya estuvo en Liga y no tiene oportunidades, por lo que hablan del chico, Liga lo se va gratis. Pero Camilo... Tal vez pudieron haberle hecho un contrato y cederlo para que juegue y vuelva en algún momento. Pero me parece que, o sea, a Velasco hay que verlo. Yo creo que hay que verlo. Se comenta mucho. En la B destacó. Yo quiero verlo en la cancha, Velasco. O sea, servirá... El comentario que tú haces en la medida de que Velasco demuestre en la serie que es un jugador competitivo, es un jugador con nivel, es un jugador como para realmente marcar una diferencia. Lo de Velasco yo creo que pasa mucho por las sensaciones que el jugador ha despertado en la prensa, no tanto en la afición, porque muy poca gente lo conoce. Yo creo que muchos periodistas se han enamorado de él, se han enamorado de Velasco, son los periodistas. Y él lo tiene que ratificar en una primera división, jugando en el fútbol más complejo, en el fútbol más competitivo, en el más difícil, que es el fútbol de la primera división. Esperemos a eso. Yo acepto que tal vez es un trauma lo mío. Te explico. ¿Por qué? Porque ya ha pasado en Liga que se van jugadores a otros equipos, juegan en otros equipos, son una maravilla, y uno cuando le comienza a ver la ficha al jugador, ¡oh! Pasó por Liga. Y uno pregunta. ¿Qué sucedió? Sí, lo mandó tal entrenador, no le gustó. Tal no sé cuánto. Por ejemplo, para que sepan, por Chicaiza, Liga pagó una fortuna cuando Chicaiza había pasado por Liga. El chico, ¿cómo se llama? El conquistador, que fue el jugador del Deportivo Quito. Ah, Colón. Colón había pasado por Liga. Es que ¿sabes qué pasó? Que hubo un tiempo en Liga que las categorías formativas hasta la sub-16 eran parte del club, Darío Ávila. Y a partir de la sub-18... formaba ya parte de la comisión de fútbol. Exacto. En ese entonces. Entonces algunos ascendían, de pronto no entraba en los planes, se fue. Pasó con Omar Ledesma, pasó Víctor con Alex Estupiñán, Colón, con el Potro Figueroa. El Potro Figueroa. El Gringo Figueroa, varios. El que juegue, el que juegue pero, en Cumbayá ahora, ¿cómo se llama? Que es muy bueno. Uquillas. Ah, también. Claro. A Uquillas también. Sucedió con Wellington Sánchez, que llegó a Liga jovencito y no le llenó la retina futbolística, jugó en Católica y luego fue al Nacional y Nacional. El último, Kevin Minda, varios, que fue figura, fue figura en formado el título del 2018, porque, contemos esta historia, se lesiona Guerra en ese partido, se lesiona el otro central que era, el argentino. Pellerano. Pellerano. Y lo ponen a este chico Kevin Minda. En la final, dos finales. Responden las dos finales y luego se fue gratis a la Católica. Entonces... Pero, mamita, de verdad, y ahora yo veo ese es un gran jugador. Pero ojo, ahí es de decisión del técnico. Sí, pero además, ¿de qué juega hoy en Universidad Católica? Exactamente, pero juega de cinco, es decir, ¿en qué posición logró sobresalir Minda? En otra posición, sí, distinta. Pero le dieron dos partidos en Liga y sí. Se fue. A mí me da miedo con este chico, Andy Velasco, porque lo contrataron y no lo vimos ni un minuto, lo que tú dices. Yo no digo que sea un crack. Pero no lo vimos. Pero son las sensaciones de la prensa. Los periodistas se enamoran con facilidad de los jugadores. O sea, tienen esa obsesión de ver a determinados jugadores en sus equipos y tal vez esos jugadores no están preparados para esos equipos. Hay un enamoramiento permanente de los periodistas, algunos periodistas con los jugadores. Calma, diría yo. Estoy de acuerdo contigo en el tema de Arce. Estoy de acuerdo contigo. Me parece si Arce no va a tener oportunidades en Liga, lo conveniente es que lo presten, que lo cedan a un club en donde vaya a jugar. Me parece ese un manejo acertado, una decisión acertada de parte de los dirigentes. Vamos a la pausa, pero solo te dejo puesto para el siguiente bloque. Es lo mismo que yo me quejo de Alvarado con el profe Gustavo Alfaro. Si lo vas a llevar a una convocatoria, si lo traes a tu equipo, tal vez no rinda. Pero que sea, déjale jugar 20 minutos y lo vemos. Jugó, pues.
Alvarado jugó 4 minutos en los 3 partidos. Entonces, digo, ¿para qué lo llevaron? Sí, pero hay varios, hay algunos que no jugaron. Veamos qué pasa. Tiene otro jugador, Liga Jovencito, que ayer hablamos, Zambrano. Y si no le van a dar posibilidad. Y sí, estoy obsesionado con Alvarado. Pausa. El lunes voy a hacerle una entrevista. Inicio de espacio publicitario. TV. Veas por donde nos veas, verás deportes. La Redonda TV. TV. Fase 5. La Redonda. Hincha, fuiste olvidado. Hoy llegó tu hora. Vais a ser protagonista, porque siempre estuvisteis ahí. La Radio Redonda llega ahora a tu pantalla. José Francisco Ceballos, Aníbal Vela, Majo Gavilanes, David Lucero, Rómulo Barcos, Pancho Molestina, José Luis Migueles, Pedro Quiñones, Huacho Sánchez, Mayra Vallas, Javier Dávila, Javier Cuello, Jerry Robalino, Javier Ceballos, Jaime Antonio Alvarado, Diego Alvarado, Xiomara de la Torre, Juan Leo Reyes, Pablo Serrano, Sandro Llerena, Byron Moreno, Camilo Taufik, Javier Dávila, Joel Alvarado, Andrés Illingworth, Raúl Vilar, Jimmy Montanero, Esteban Ávila, Estefano Navas. La Redonda en televisión abierta, Canal 44 en Quito, 24 Guayaquil, DirecTV Canal 178, TV Cable Canal 76, Claro Canal 24, CNT Canal 13.
La Redonda TV. Fin de espacio publicitario. Acá tengo un mensaje que me parece interesante. Dice Hugo Freire, también ha vendido Aucas Chiqui Palacios, Alvarado, Gustavo Vallecilla, John Espinosa, y tiene a Johnny Quiñones, y tiene a Briones. ¿Qué vamos a decir entonces del Aucas? El Aucas es el segundo después de Independiente, ¿o es el tercero? ¿Quién ha vendido más jugadores? Y tiene el Aucas dos potenciales ventas, ¿no? Claro. En Johnny Quiñones y en Briones. Lo que pasa es que aquí hay una comparativa de tres cosas para mí. Uh-huh. La una, jugadores que vendes. La otra, seleccionados nacionales. Hoy día, no me crean, revisen, la sub-17 y la sub-20, diferentes entrenadores, la base son Independiente del Valle y Liga, de jugadores nacionales. Sí, pero de los jugadores de Aucas, todos seleccionados sub-20. No, para ir no, 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 de los que no lo niego. Lo de Aucas es tremendo, además que tiene una filosofía para mí construida desde el señor Walker de esa manera. Aucas, por lo menos desde que se hizo cargo Walker, yo creo que la misión de Aucas cambió a esa. Muchos hinchas no están de acuerdo con eso. Y la tercera son los resultados deportivos. Liga es campeón de la categoría 19 y de la categoría 16. O de la 16 y 18. Sí, siempre y este año están peleando otra vez los mismos. Entonces Liga le ha comenzado a competir en eso Independiente, que era un monopolio de victorias. Sí. Bueno, hay que decir que Independiente... Que todos abajo de Independiente en las formativas de los torneos, así fue. Pero hay que decir que Independiente, por ejemplo, no es que utiliza a los jugadores sub-18 en la sub-18. Sino que juega con juveniles. Exactamente. 16. Utiliza jugadores de menor edad en cada una de las categorías. Por eso lo de Independiente ni se discute. Está a otro nivel, pero si nos regimos a los jugadores que han salido al fútbol internacional de determinados equipos, perdón, disculpen, pues me parece que Aucas está ahí. O sea, si Liga tiene ya un lugar para reconocer el Aucas, lo mismo. Si nos regimos a eso. ¿Saben por qué yo estoy alegre? Porque en Liga nunca pasó esto. Un jugador formado en Liga. Salas, Ambrosi, ya. Todo el mundo dice, en esa época, Salas y Ambrosi. No, pero te digo, en general, porque Liga no se ha caracterizado por ello. Aucas ha vendido jugadores siempre, pero a otros equipos. Varios, Omar de Jesús, Renan Calle, Giovanni Espinosa, hay varios, pero al exterior no salieron, sino aquí dentro del medio. Pero cómo se da la filosofía, pero formados en Aucas. La filosofía de que nunca pasó, que ahora tú lees a los hinchas de Liga, yo cuando les puse esta información, muchos están enojadísimos de por qué no lo dejaron, que debió haberse fogueado más, porque la gente de Liga no está acostumbrada, creo que ni siquiera le gusta que se vayan sus jugadores, porque no está conceptuado de esa manera históricamente Liga. Entonces, ahora yo les trato de explicar, ¿no? O sea, la situación económica no es buena, no te puedes dar el lujo de que llegue una oferta y decir, no, espérate que se foguee 6 meses más, porque no estás en esa época de darte ese lujo. No, pues y además tú no tienes el futuro en tus manos, no sabes. Tú no sabes. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para vender? El momento que aparece la plata y la oferta. Exacto, esa oferta que tú creas. La oferta especial, oficial. Es la que si corresponde. No, pregunten lo que le pasó a Salas. Sí, no, es que hay varios casos. Pedro Vite, se hablaba, pero Pedro Vite, pocos partidos en primera en Independiente. Vendido a la MLS. Vendido a la MLS, fue el momento. Pocos partidos, así fue, ¿no? Igual que Nelson Angulo, pocos partidos, apareció el año anterior. Este año ha jugado mucho más de los 15 compromisos, habrá jugado 12, 13 partidos, entrando y como titular, Nelson Angulo, más la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, Nelson Angulo, le llegó la oferta a Liga. Gracias. Que se vaya. Es un jugador importante. El momento justo para vender es cuando aparece la propuesta y la plata, esa plata que tú aspirabas. Te ofrecen dos, crees que es lo que el jugador hoy cuesta, perfecto, se vende, listo.
Eso de no lo vendieron cuando debieron venderlo, había que esperar. ¿Qué habría pasado si el jugador se quedaba 6 meses más? La oportunidad de la selección, a lo mejor significaba un incremento en cuanto al valor de su ficha deportiva, etcétera, etcétera. No, ese tipo de consideraciones me parece que son muy arriesgadas. Hoy es el momento para vender Angulo, pues listo, se vende. En eso yo no tengo ningún reparo, ninguna posibilidad de discutir una decisión de ese tipo, ¿no? Que además les corresponde a los dirigentes. Ya para terminar este tema, entiendan, como no ha pasado nunca, y me parece que ahora sí es una cosa frecuente, yo lo que estoy diciendo es que se anota el trabajo, porque vender 5 jugadores en liga, tal vez para otro club es muy normal, pero para los que seguimos la liga hace años, no es normal, es fuera de lo común. 5 en menos de un año. O sea, nunca pasó eso, ya. Yo no me acuerdo, nunca. No sé si tal vez en la época alguien de nuestros amigos televidentes de la década de los 70, tal vez que se vendían menos jugadores, si pasó algo, yo no me acuerdo nunca en liga esto. Entonces, se nota que están haciendo un buen trabajo, yo sí tengo que decirlo. Ahora, que falta muchísimo, que hay la filosofía de cambiar a un club vendedor no se logra de la noche a la mañana, pero me parece que por ahí es el camino, sí, porque si no, estás muy bien. La tendencia es que te vas a la quiebra si no haces eso. Sí, se bueno, dan cuenta y entonces, que hay que poner énfasis en las categorías formativas. Así es. Entonces también que se entienda por parte de mucha gente, de hinchas sobre todo, que los clubes en la venta de los jugadores, en la formación y venta de los jugadores, en donde pueden obtener muy buenos beneficios, porque había hasta hace poco un pensamiento, no, Liga no es un equipo formador, Liga es un equipo comprador. No se es una locura eso en el mundo del fútbol. Eso lo pueden decir equipos que tienen presupuestos de cientos de millones de dólares, pero no equipos que son equipos normales, porque la mayoría de los equipos en el mundo del fútbol, comparados con estos millonarios equipos o multimillonarios, son equipos normales. Tienen que buscar la manera de que ingresen dineros importantes a partir de la venta de jugadores. Ese es el camino. Ahí está una plata significativa, una plata que incluso supera al tema de los derechos de televisión. Esa es la plata importante. Formas jugadores y los vendes por mucho dinero, claro. Y propia del club que no compartes con algún otro plantel. Es propia, solo tu dinero. Y son beneficios. Ese rato, si es que por ejemplo hay otra transferencia porque se quedan con un porcentaje, que está además muy bien. Los porcentajes de está formación. Muy bien. Entonces yo solo hago un paréntesis. Ojo, yo acepto que a Liga le pasó no porque hubo convicción, sino porque les tocó. Yo no acepto. Por necesidad. Por necesidad. Ya cuando Liga se vio complicado, dijeron, bueno, esta es la apuesta. Como haya sido, lo hicieron. Hay clubes que todavía no lo hacen. Y si es que no lo hacen, van a tener problemas. Barcelona, por ejemplo, siendo la marca que más vende en el país, el ídolo de este país, si Barcelona no entra en esto de darle fuerza a sus juveniles, tarde o temprano le van a aparecer más problemas. ¿Quién es? Si Emelec no comienza, tuvo una época, yo me acuerdo, ¿cómo se llamaban los chicos de Emelec? Ah, los extraterrestres. Los extraterrestres. Si Emelec no vuelve a tener una filosofía de bases formativas, va a tener problemas. Pero calma. Los extraterrestres vendieron una, hay que decirlo. Sí, ¿no? Pero calma. Emelec debe ser de los clubes en el fútbol ecuatoriano que más vendió en el último tiempo. Sí. Que más y mejor vendió en el último tiempo. Sí. Pero por ejemplo, habría que ver. Jugadores formados en no necesariamente. Club. Pero el Cuco Angulo formado en la Emelec. La mayoría de ellos. Miller, la mayoría formado. Miller en Barcelona. Ya, okay. Y luego en Liga. No, pero si hoy lo venden a Joao Josimar Rojas, formado en Independiente. Claro. Formado en Independiente. Y luego pasado por Aucas. Sí, pero no se olviden, no se olviden de Valencia, no se olviden de Gaibor, jugadores formados en Emelec. ¿Qué otro jugador formado en Emelec? ¿Mena? Solo Ángel, claro. Mena, sí, Emelec. Solo digo prestado, claro. Que si dejan de ver, porque a veces nos olvidamos, porque como tú dices, entran en esto de clubes compradores y se olvidan de ver a las bases juveniles, vienen los problemas. Yo espero que en Liga esto haya entrado y que no se vaya nunca más. Que nos acostumbremos a que nos salga un Angulo y en 6 meses, chao, muchas gracias, así es la vida. Güey, ¿quién fue el último futbolista que vendió Barcelona? Hijo. De su cantera, porque Félix Torres vino de Liga de Puerto Viejo jovencito, ya. Javier Arriaga vino del fútbol manabita, que lo han vendido los centrales. Castillo, pero Byron Castillo, no, Norteamérica, Melé, Gaucas, Barcelona. El último de Barcelona. De formativa de Barcelona.
Porque Cristian Peinilla ha formado en el equipo de Espoli. A Peinilla le han dicho chao, por cierto. Ya, dicen que Carlos Garcés también se iría. Eric Castillo, formado en Independiente y apareció en Liga de Loja. Y luego lo vendió Barcelona. Luego Barcelona ha tenido, también hay que decir, una gran capacidad de potenciar esos jugadores. Ah, sí, por eso. Félix Lenderlos. Torres, Javier Arriaga, pero... 2. Byron Castillo, 3. Michael Arroyo, de Emelec. Michael Arroyo, formado en Emelec. El último jugador de Barcelona. Que salió de Barcelona. Buena pregunta. Está complicado. Algún volante. Liga también vendió ahora, me acuerdo, ¿no? A Ceballos. Hay algunos, pero... Ah, acá dice Roberto Pozo, Quiñones a la MLS, el zaguero central, este joven que apareció. Ah, sí, Josué, sí, Quiñones. Josué Quiñones. Sí, el autogol. Sí. Josué Quiñones. Ya formado en Barcelona. Ese es el último. O sea, último le aparecen jugador. Uno y tienen esa posibilidad. El Nacional, el último jugador que vendió al exterior, ¿qué fue? Ah, cuando se robaron la plata, pues, de la generación dorada. ¿Dónde está la plata? Lo que acaba de decir como, claro, como nacional, nada, ¿no? ¿Del Nacional o de dónde? No, dijo Taufik. ¿De la generación dorada? No, de los que se robaron la plata. ¿Se acaba robaron de decir? La plata? Pues que se robaron la plata. ¿Dónde está la plata de Castillo, de Félix Borja, de Antonio Valencia, del Soldado Castro? Ya. ¿Dónde está esa plata? Miserables. Ahí entra también Renato Ibarra. Claro. También entra Frickson Erazo. Por supuesto. La última gran venta del Nacional debe ser... Estoy mintiendo que en el Nacional debe ser Ibarra. Robo. Renato Ibarra. Debe ser Ibarra, me parece. La última gran venta porque, del Nacional debe ser Ibarra. Porque, bueno, fue a Barcelona y de ahí lo vendieron, sí, ¿no? Esa generación del Chucho Benítez, de todos. ¿Dónde quedó esa plata? Después decían que debían como 4 millones de dólares en pizza. Yo me acuerdo que Castillo, por ejemplo, sale del Nacional, sale gratis, ¿no? Claro. Castillo quedó libre en el Nacional. Era como había ahí un tercer equipo. ¿Cómo se ahí, llama? Ahí hubo una triangulación. Deportivo del Valle, triangulación. Una triangulación. Un nombre tiene eso de equipo. Ahí ganó Platón empresario. No, claro, Juan Luis Anango no se fue gratis del Nacional. Los dirigentes le preguntaron al empresario si es que no le deben algo más. Adolfo, claro. Muñoz gratis. El otro de que Luis Segovia. Guerra. Luis Segovia. El mariscal. Gratis. Franklin fue gratis. Gratis. Sí. Claro, Segovia gratis. Gratis. El Adolfo arquero, Muñoz. Padilla. Johan Padilla. El Ratoker. Padilla gratis. Varios Jonathan jugadores. Borja. No, Borja, lo que pasa sí es que Borja. Algo, sí. Recuerda que Borja pertenecía al América. Al América. Borja estaba en el América. No, pero en el Nacional, yo no he estudiado nunca administración de empresas, ni mucho menos, y soy muy malo administrando dinero. Pero en serio, en las facultades, deberían decir cómo no administrar y poner todos los ejemplos del Nacional. En serio, de regalo tras regalo. O sea, cómo ser millonario sin serlo. O sea, es una cosa increíble. ¿Sabes qué habría que investigar ahí? ¿Qué empresarios o qué empresario? Tuvo que ver con la salida de varios jugadores del Nacional de esa manera, que salieron gratis. Ay, acuérdate ahora. Y en el Deportivo Quito. Ya me acordé lo de Janer y lo de Estrada, pues también. Pero bueno, ellos siempre fueron jugadores de Macará. Pero tuvo una opción de una compra. Una opción, pero hubo que ahí. Que la compraron y que después no aceptaron. ¿Y te acuerdas? Sí, no, claro. La compra le echaron reversa y volvieron. A Macaré fueron ahora Independiente. Lo suspendieron a Diego Herrera de FIFA durante 6 meses, por sí, eso sí saben, ¿no? Por eso. Y volvieron ahí, jugaron en Independiente, volvieron a Macará porque siempre iban los dos. Y en Macará es que cada uno tomó su camino porque fue al Toluca, Michael Estrada y Janel Corozo fue a jugar al Delfín. No, nos olvidamos de un nombre súper importante en Barcelona, imperdonable. ¿Cuál? Campana. Leonardo Campana, formado en Barcelona. Pero no sé... ¡La ojo, joya! A ver, Campana, formado en Barcelona, pero no sé si Barcelona realmente lo vendió. Sí, tuvo que ver Barcelona también. No sé si o le sea, quedó... O sea, Barcelona recibió un dinero. Un porcentaje, sí, pero... recibió un porcentaje. Pero me parece que el porcentaje aquí? Mayor era de la familia de Campana. ¿Saben qué pasa? Que en este país no se dan cifras, como no hay obligación, no hay nada. Entonces, todo esto es especulación. Lo que dice el Zeta. Creemos que en tanto, suponemos que en tanto, te cuentan un dato, pero así una cosa oficial. Yo creo que hasta el SRI, que debería importarle, ¿no? Porque en todo eso hay pago de impuestos y todo este tema de cosas, ni siquiera el SRI sabe. O sea, en este país nadie sabe de cifras. El fútbol es una isla dentro de un estado.
donde se cometen todas las ilegalidades, donde se pueden hablar, quién sabe las cifras. Es una república independiente. ¿Cuánto le habrá entrado a Barcelona? ¿Cuánto le habrá entrado a Liga? Nadie sabe nada. Católica, ¿qué jugador vendió? José Cifuentes. El Manta vendió a Jefferson Sierra. No lo vendió. De México. Católica no vende a Gustavo Cortés. Sí. Gustavo Cortés, pero regresó. Claro, pero sí. O sea, entiendo que regresó. Regresó. No sé si fue prestado, pero claro, lo puso en el exterior. Hubo uno de un lío de Católica. En Huracán. Que también tenía. Cifuentes. José Cifuentes. Ah, claro. Cifuentes. Lo vendieron a la MLS. Y otro que vendió Católica es Ibarra. Romario Ibarra. Romario Ibarra, eso lo vendió Católica. No, han vendido. Que los decían han vendido que no. Jefferson Sierra, que te decía. Jefferson Sierra, el que está en México. Sí. Sierra, siete, claro. 8 años. Formado en Manta. Formado en Manta. En el Manta Fútbol Club. Está bien. O sea, hay varios jugadores. Me quedé pensando lo del Nacional. Si hay algún otro jugador después de Ibarra que el Nacional vendió. Me parece que no hay. Sabes que cada vez que yo hablo del Nacional de estos temas, me da una indignación. Si yo habría sido hincha de Nacional, ya no sé qué habría pasado. Porque es que no puede ser normal que todo lo que han vendido, todo lo que han dado, lo que han generado informativas, y hoy día pasar por estas penurias de no tener ni cómo completar un equipo. Pero, y después todos van y alzan la mano y están felices y como que si fuera todo una maravilla. En serio, o sea, es siniestro lo del Nacional. Ya quedó demostrado que hay un grupo de socios que se no llegan a los 100 que les importa el club, liderados por una persona, y el resto aplauden, aceptan, y vamos adelante con el visto bueno y la bendición del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Así digan que no es equipo de las Fuerzas Armadas. Diferenciemos lo que es vender y lo que es que los jugadores se vayan libres, como si fueran el Nacional varios en el último tiempo. Por esa razón les decía, habría que investigar qué empresario tuvo que ver en esa salida de jugadores, en esas condiciones del Nacional. Y del Deportivo Quito. Nadie va a investigar. Ahí hay un nombre, claro. Pero también se fueron, ¿sabes qué? Del Aucas también salieron algunos jugadores libres, si no estoy mal. Padilla se va libre del Aucas, ¿no se va libre Padilla? Pero nadie va a investigar. No, ahí sí, no te hagas ilusiones, ubícate. ¿Cómo estás en Ecuador. ¿Cómo se fue Muñoz? ¿Cómo se fue Muñoz del Nacional? Muñoz se fue libre, me parece, del Nacional igual. Claro. Igual, salieron, claro, juntos. Claro. Aníbal Chalá. Aníbal Chalá, pero fue a Liga Aníbal Chalá. Sí, pero ¿cómo se fue? Claro, el tema no es cómo llegaron, o sea, cómo se fue, sino cómo, por qué se fueron así. Me parece que Chalá también se va libre del Nacional. Ahí sí, hay porque un nombre, Liga lo puso en la MLS. Ahí hay un nombre hombres. De un empresario. Sí. Sí, claro. El mismo en todos estos jugadores, en la gran mayoría de varios de ellos, un empresario que sacó jugadores también del Aucas, a Padilla, y luego lo pusieron en el América, ¿no? Porque en el fútbol ecuatoriano pasan estas cosas, y muchos se hacen los giles. O sea, fue Johan Padilla y Jonathan Borja. Sí, fueron jugadores que salieron del Aucas y lo registraron en un club en donde nunca jugaron. ¿Qué club? El América. El América. ¿Alguien investigó eso? ¿Alguien pero el América de ese entonces con Rodrigo Espinosa. El América con Espinosa, que Espinosa fue. Espinosa. Ojo, Espinosa fue parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, creo que sigue siendo parte, ¿no? Espinosa alguna vez fue presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Espinosa, muy cercano a Egas, muy cercano a Francisco Egas, Espinosa presidió el América, dicen que lo vendió, dicen que ahora lo vendió, ¿no? Que está vendido sí, el América. Dicen que en sí. ese equipo del América anterior. Registraron jugadores que nunca actuaron. ¿De qué sirvió el América? De un club para triangular, eso es lo que hicieron en el América. Pero acá algunas cosas no se dicen, no se mencionan, porque son dirigentes importantes, son dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por ejemplo. Y al América nadie le ha puesto atención. Eso pasó, y hay un empresario ahí que se encargó de esos temas, que es un hombre bastante conocido acá, por lo menos en Quito. Vladimir Ortiz. Porque él tuvo a varios jugadores, ¿cierto? Él representó a varios. El Nacional me dicen que fue muchas veces campeón en jóvenes, que fue y que no por eso fue una fuerza en juveniles. El Nacional fue una fuerza, Javier. Sí, ganó muchos títulos. Antes de se que formaron llegue, varios. Antes de que llegue la manera de hacer las cosas de Independiente del Valle, el Nacional fue tremendo. Por eso es que hay una placa en Tumbaco. Vea, vayan, investiguen. Y que hay una placa que dice, aquí se forjan y se forjarán los mejores y los mejores jugadores ecuatorianos, porque el Nacional era tremendo pues en canteras.
era una fuerza tremenda, dejó de serlo, y parte de todo lo que le está pasando al Nacional también es por eso. Pero de verdad, lo del Nacional es asombroso cómo a ese club, discúlpame, lo asaltaron, Javier. No, o sea, lo del Nacional. Es un atraco. Claro. Un atraco. No tiene otro nombre entre dirigentes, expresidentes, entre empresarios, que hicieron todo para que el Nacional hoy esté así. Porque no es que es solo culpa de la señora. Hoy la señora, además, no ha podido hacer nada en virtud de mejorar eso. Pero al pobre Nacional, o sea, de verdad es un caso, alguien debería escribir un libro sobre esto. Al amigo Valdión, ya le voy a decir que en vez de escribir el libro de la historia, haga el libro de los atracos del Nacional, porque esto es una cosa increíble. Pero la presidenta actual tampoco es que hace mucho para sacar adelante el club, ¿ah? Es que Camila dice, no ha podido, yo diría que no ha tenido la capacidad para hacerlo. Por no decir que no hace nada para sacar adelante el club, porque le tiene al borde del precipicio al equipo, la doctora Vallecilla. Gracias a Martín Ortiz. Jordan Sierra, dijimos Jefferson. A ver, acá dice, mire este, está en México. Mire este JJ, ¿no? ¿Quién es JJ? Ese Taufik en 10 minutos, 3 imprecisiones de liga, qué desastroso. ¿Qué es Z? Corríjale. O alguien que le corrija. Miller llegó el 2009 a liga, campeón de la Sudamericana, no el 2010, como dice Taufik. A ver, el 2010 que liga gana el título en el estadio Capuel. Perdió 1-0 y ganó 2-0 en el Rodrigo Paz. Claro. 2 de Miller, 2010. 2009 también jugó la Sudamericana. No dije que llegó en el 2010, dije que fue campeón con Liga en el 2010. Dice, Nilson Angulo se formó en Liga, vino de Independiente hace unos años. Bueno, yo tengo acá en Transfer Market, solo jugó en el Deportivo King, en este que fue un... Deportivo King, un equipo de segunda categoría. Sí, de acuerdo con Liga. Sí, un equipo de segunda categoría. Donde fueron a jugar los jugadores de Liga. Sí, jugaron varios, sí. Así fue. Es un acuerdo, Liga. Así fue, ya, así fue. Okay. No se enoje, eso es lo así que fue. Está en la federación, por eso si acaso. Fue el 2020 y 2021. Y Kevin Minda se fue a préstamo Católica con opción a compra, no gratis como dijo Taufik, pero yo tengo otra información. Cuidado, y el desinformado eres tú. Bueno, me parece que lo de Minda sí es como menciona. Me parece que Minda se va a Universidad Católica a préstamo. Y luego Católica compra los derechos de Minda. Sí, claro, Minda no se fue. No se fue gratis. Se fue libre. Minda no se fue libre. Porque tenía contrato, sí. Lo prestan a Universidad Católica y luego Católica compra los derechos de Minda. Oye, vamos a la pausa. Yo sé que Repeto fue el que dio el visto bueno para que se vaya de Liga. Solamente. Pero bueno, ya. Diego Escandón, Ángel Mena, formado en Emelec, fue al Cuenca. Claro. Y del Cuenca volvió a... Exactamente. A Liga. Lo de Campana, dijimos, sí, recibió un pequeño dinero, un pequeño porcentaje. Nos piden pausa. Hay que decirlo. Vamos a la pausa. Volvemos. No. Inicio de espacio publicitario. TV. Veas por donde nos veas, verás deportes. La Redonda.
La Redonda TV. Si eres el gordito dueño de la pelota, mira La Redonda TV y aduéñate de la tele. Fase 5. La Redonda. Hincha, fuiste olvidado. Hoy llegó tu hora. Vais a ser protagonista, porque siempre estuvisteis ahí. La Radio Redonda llega ahora a tu pantalla. José Francisco Ceballos, Aníbal Vera, Majo Gavilanes, David Lucero, Rómulo Barcos, Pancho Molestina, José Luis Migueles, Pedro Quiñones, Huacho Sánchez, Mayra Vallas, Javier Dávila, Javier Cuello, Jerry Robalino, Javier Ceballos, Jaime Antonio Alvarado, Diego Alvarado, Xiomara de la Torre, Juan Leo Reyes, Pablo Serrano, Sandro Llerena, Byron Moreno, Camilo Taufik, Javier Dávila, Joel Alvarado, Andrés Illingworth, Raúl Vilar, Jimmy Montanero, Esteban Ávila, Estefano Navas. La Redonda en televisión abierta, Canal 44 en Quito, 24 Guayaquil, DirecTV Canal 178, TV Cable Canal 76, Claro Canal 24, CNT Canal 13. La Redonda TV. Fin de espacio publicitario. Volvemos, algunos mensajes. Ya leyó Camilo aquel que decía que corrija algunas cosas en el tema de Liga. A ver, si tú hubieras sido hincha del Nacional, nada hubiera pasado, porque los hinchas nada pueden hacer. Son los socios, y a los socios no les interesa el club. Es cierto, en gran medida me parece que es verdad lo que escribe este señor. O sea, el hincha se indigna, el hincha reclama, pero el hincha no es el que toma las decisiones, no es el que pone el presidente del club, o la presidenta en este caso, ¿no? Cuando han tratado algunos socios de modificar la situación del Nacional, ha sido imposible, porque el Nacional funciona a partir de lo que resuelven en las Fuerzas Armadas, ¿no? Los militares son obedientes, no son deliberantes, entonces hay una orden superior, ellos van a la asamblea ya con una consigna, y eso es lo que se hace. Le ha pasado al Nacional en el último tiempo un montón de veces. A ver, dice el Nacional, es las formativas de Liga. Ah, me imagino que lo menciona porque del Nacional fueron varios jugadores a Liga. Balda, del Nacional al Atlas de México, sí. Este es uno de los últimos negocios del Nacional. No sé si tan rentable, ¿no? Pero claro, fue Balda al fútbol mexicano. Casi no jugó Balda. En el club. No fue formado en el club. ¿Cuánto tiempo jugó Balda en el Nacional? Un par de años. 2018, 2019, ya se fue el 2020. ¿Dónde está jugando Balda? No encontré. Está en el Deportivo Cuenca. Claro, en el Cuenca. Ah, en Cuenca. A ver, dice no Manuel. Ha jugado mucho, eso sí. Es no, ha jugado poco. Dice Manuel Peña, bien por Camilo, se lo nota súper sólido en sus comentarios, que sigue evolucionando. Gracias. Para que veas que no todo es crítica. No todos son hate. Gracias, los quiero. ¿Sabían que el equipo jurídico de Dalu Bucarán fue quien logró que Cortés lo dejaran defenderse en libertad? Pues bueno, sí, sabía. Sí, yo también lo leía, el expresidente de la República festejar la liberación de Loco Cortés. Pero asimismo traen paquetes de extranjeros que están en la banca, se llevan la plata, me imagino que lo dice por Liga. Ese es otro tema, o sea, son varios temas, por eso yo digo, no hay que mezclar. No estoy diciendo que sean buenos negocios, no necesariamente es buen negocio, solo estoy diciendo que vendieron lo que nunca han vendido
en toda la historia, seguidos por lo menos. Saludos, ¿qué opinan de que Cortés ya está entrenando de nuevo con Barcelona? Hoy fue a entrenar y hoy llegó al entrenamiento Gabriel Cortés. ¿Cómo afectará al grupo? La verdad no creo que le vaya a afectar al grupo, ¿no? La presencia de Cortés. Yo quiero decir algo. Yo sí entiendo la presunción de inocencia, y mientras una persona esté en un proceso y no se ha declarado culpable, hay que respetar ese principio sobre todas las cosas. En el Ecuador hay procesos, les guste o no, que hay que cumplirlos. Lo que yo me pregunto es la salida del ministro, cuando dijo todo lo que dijo, ¿dónde queda? Porque no es que se lo ha declarado inocente o culpable. Pero me parece que ese tipo de acciones, que a mí me parece que no le corresponden a un ministro de Estado, porque un ministro de Estado no es vocero, no puede de la justicia, juzgar. No tiene por qué salir a decir algo cuando estén investigaciones, puede repercutir. ¿Qué tal si Cortés es inocente? No digo que lo sea. ¿Qué pasa con lo que dijo? ¿Qué tal si es culpable? Ahora uno se pregunta cómo los jueces pueden entregar medidas cautelares flexibles para que se defienda en libertad Cortés. Quizás lo que corresponde es que un ministro de Estado no haga de vocero, se dedica a ser ministro y espere que actúe la justicia. Y ya habló el abogado de Gabriel Cortés, ya habló sobre el tema. Ya le preguntaron y contestó sobre el tema, las declaraciones del ministro. Yo tengo miedo porque mientras dure la investigación, vamos a suponer, el chico va a jugar en cualquier estadio. ¿Ustedes creen que no le van a decir nada? No, le gritan, como somos en este país. De todo entonces yo insisto. Se baja del bus y empiezan los gritos. No sé si es inocente, no es culpable, no me consta. Yo no sé cómo hay gente que con una facilidad se cree juez. Dice, pero si es culpable, si es inocente, como que habrían nacido con él, habrían estado con él, lo mismo con Byron Castillo, ¿no? No, con yo sé que es colombiano, persona. Dicen. Deportista, político, cualquiera, no, lo juzgan. No tengo ni idea, pero me parece que sí puede afectarle a él, le puede afectar al club, y yo de Barcelona no sé cómo debería actuar Barcelona, porque es difícil. Barcelona, pues, pero ¿en qué sentido, dices tú? Porque, por ejemplo, si lo tienes como profesional, tiene que cumplir un contrato, todavía ante la justicia es inocente, hay que respetar esa presunción. Si es que lo pongo, no afectará deportivamente lo que pueda pasar con mi equipo. ¿Lo debería poner Barcelona? ¿No lo debería poner? ¿Lo deberían utilizar o no? El entrenador, por ejemplo, si yo fuera el entrenador, ¿qué harías? Yo fuera Jorge Célico. Yo lo veo bien en los entrenamientos, estoy haciendo un supuesto, ya. A Cortés. Me lo pensaría porque no es lo único. Lo pongo, por ejemplo, en el Capuel. Le van a decir de todo. ¿Le afectará a mi equipo? No todo. O sea, qué difícil decisión. ¿Cómo actúas? ¿Qué haces? Barcelona no le puede romper el contrato porque tiene que respetar el trabajo, porque mientras no sea culpable no tienen una razón para rescindir. ¿Pero qué haces con Cortés como profesional? Lo utilizas como profesional que es. O sea, no encuentro que hay otra cosa que hacer. ¿Qué más haces? Yo no creo que juegue. No lo pones. Yo creo que si está para jugar, lo tienes que poner a jugar. ¿Tú crees que va a jugar Gabriel Cortés? Y Gabriel Cortés debe saber, debe conocer a lo que está expuesto este momento. Claro. Pero, por ejemplo, ¿tú crees, ya no importa si es que, qué haríamos nosotros? ¿Tú crees, ahora te pregunto, crees que Cortés juegue? Yo creo que sí. Yo creo que no, en cambio. Yo creo que Cortés va a jugar en la medida de que esté para jugar. El momento que lo reciben y el club oficialmente dice Gabriel Cortés retornó a los entrenamientos y el técnico decidirá si lo toma en cuenta en la Liga Pro y en la Copa Ecuador. Te están diciendo que es parte del club. Y que si Jorge Célico lo ve bien, lo pone y juega. Es que ya. Yo no encuentro que haya otra opción. No, la otra opción podría ser transferir a Cortés al fútbol internacional. ¿Lo pueden hacer? ¿Se interesarán por él, por Cortés? Cortés ya estuvo en el fútbol del extranjero. Bien, no le fue. Su club es hoy Barcelona. Tiene que jugar en Barcelona. Si se encuentra en condiciones de hacerlo, seguramente lo vamos a ver en la cancha a Gabriel Cortés. Yo creo que lo la que decisión sí, no es tan fácil. Lo que sí es cierto es esto que mencionabas. Como muchas veces se utiliza desde el poder político determinadas cosas como para calmar ciertos cuestionamientos o críticas, y hay una afectación.
Yo coincido, no se sabe si Cortés será inocente, será culpable, eso ya lo va a determinar la justicia, pero hubo un señalamiento bastante fuerte, bastante fuerte, bastante complicado para él, exacto, ¿no? No es, perdón, aparte no es un cargo o una acusación de una cosa media de forma, disculpen, o sea, no quiero poner ejemplos porque de verdad se puede malentender. Pero no es lo mismo, por ejemplo, un impuesto porque no pagaste o porque tienes un problema de impedimento en el país. Sí, no, es totalmente diferente. Porque no pagaste, a decir que tú mandabas a matar personas. Sí. Discúlpenme. Entonces, en una banda delictiva. Es bien grave este tema. Yo en eso difiero contigo, Z, porque no solo tú tomas una decisión de acuerdo a lo deportivo. Aquí no se trata si, por ejemplo, solo Cortés está bien o no, sino todo lo que afecta a cómo la gente en el escarnio público puede declararte culpable, porque aquí además somos especialistas, para que antes de que haya una acusación formal uno ya declare si es culpable o no. Entonces, para Célico debe ser súper difícil, por ejemplo, decir, te tengo Cortés, lo necesito, es un buen jugador, pero por otro lado me expongo a que sea afectado públicamente y eso le repercuta a él y a mis jugadores. Yo no creo que la decisión sea una cosa de decir, no, mañana juegas porque estás bien. No lo creo, con respeto a los criterios, pero no lo creo. Conversarán con el jugador y él dirá, yo estoy listo para jugar y quiero jugar. Es que no lo puedes tener entrenando todo el tiempo a Cortés, lo tienes que hacer jugar. El momento que lo tienes entrenando, respóndenos en cada una de las prácticas, lo ves bien y no lo concentras nunca, ¿qué va a pensar Gabriel Cortés? Qué duro. No quisiera estar en los zapatos de Célico ni en los zapatos de los dirigentes de Barcelona porque no sabría cómo actuar. No sabría, o sea, no sabría qué hacer. Es tan grave esta posible acusación, esto que está atrás, es un tema tan delicado. Súper delicado. Barcelona se manejó bien, ¿ah? ¿Eh? No, sí. O sea, Barcelona ha hecho lo que le correspondía. Y este momento hace lo propio. Bienvenido al club, tiene contrato, entrene. El profesor verá si lo utiliza en los torneos que se vienen para el equipo. Estaría mal que a Cortés, estando en un nivel como para jugar, no lo hagan jugar. O sea, lo tengan entrenando y entrenando y entrenando, temiendo qué es lo que puede pasar cuando lo pongan en cancha. Lo van a tener que poner en la cancha y a partir de las reacciones de la gente buscarán, en el aspecto profesional, Célico, que es un tipo que tiene experiencia, y la gente en Barcelona, buscarán darle solución a esos temas, pero primero tendrán que comprobar cuál es la reacción de la gente, que sabemos todos que la gente es cruel, ¿no? En todo aspecto. Solo, perdón, sí, es cruel. Antonio Valencia, que estaba gordito, que se tomó unas cervezas, que no digo que haya estado bien porque fue en la concentración de la selección, perdóname, le dijeron de todo, yo no me quiero imaginar lo que le pueda pasar a Cortés, porque yo los conozco, y como lamentablemente Barcelona, Liga, Emelec, Generan antipatía en algunos hinchas, sí. Entonces, Dios mío, es una cosa que hay que tener cuidado. En serio, o sea, no es fácil el tema, no es fácil el manejo por parte de nadie, ni para Cortés, ni para Barcelona, ni para su técnico, ni para sus dirigentes, ni para los colegas de trabajo. Qué situación para fregada, te digo. O sea, es difícil. Sí, es difícil. Permítame mandarle un abrazo a Fabián Vizcaíno, que está en sintonía, nuestro colega, dice: por eso es importante el trabajo sociológico y emocional en los equipos. Y no sé si todos los equipos trabajan en serio en ese sentido. Es un buen tema. Doctor Pancho Andrade dice que Cortés no puede salir del país por medidas cautelares. Claro, tiene algunas medidas. No tiene grillete, ¿ah? Grillete. Ah, no, sí, tiene. Cortés no puede salir del país. Pero si justifican que va a jugar con Barcelona un partido amistoso, le podrían dar el visto. Pero Barcelona no tiene Copa Internacional. Pero digo, ponte que vaya a jugar. Dice que va a haber un clásico. Que va a jugar por el 10 de agosto, el clásico de Nueva York. A mí me parece. No creo, Juan Leo. Eso no, son no, ya. Pero dijeron, lo que pasa es que dijeron. Pero imagínate la justicia. En información. Pero es que la justicia no puede manejarse de esa manera. Claro. No puede ser flexible porque. Es que va a jugar un partido. Es que Juan Leo. Yo vi la nota. Sí, de acuerdo. Recuerda la nota que entregaron. No estoy diciendo que sea tuyo. Que presentaron. Pero, no tiene el billete. Pero puede ejercer y debe presentarse. Y alguien preguntó, ¿y si tiene que viajar? ¿Podría hacerlo con un permiso especial? Pero es que eso debería aplicar para todos. Aplica para todos, todos no aquellos que todos. Están no. en un proceso de investigación, no. defendiéndose en libertad, pueden también presentar una solicitud para salir del país. No. Ahí voy se corre a jugar un partido. Se corre un riesgo, déjeme pues nomás ya. Por eso es que dicen, todos tienen esa misma posibilidad.
Yo entiendo que no la tienen, o sea, claro. Tú estás en un proceso de investigación. Yo no entiendo salir igual, pero yo me refiero a la nota que entregaron, que pusieron al aire, y yo me quedé pensando, pero así lo dijeron, enfáticamente. Ahora, ese acompañamiento, yo creo que es hasta obligatorio, no debería ser a nivel de los clubes. Le pasó a Castillo también tuvo un problema. Un problema que además quedó en evidencia, ¿no? La reacción del jugador en un campo de juego. Y dijo Barcelona que Castillo estaba acompañado. Me imagino que harán lo mismo con Cortés. Eso y además es lo que le corresponde. Ser permanente con todo, claro, ¿no? le corresponde al club. Y supongo que hay un interés, no solo de los dirigentes, sino también del cuerpo técnico de Celico. En este caso, el tipo ya tiene mucho tiempo en el fútbol Celico, una experiencia. Y me imagino que sabrá que en determinado momento el jugador puede necesitar de una ayuda profesional. Cortés está de vuelta en Barcelona, está entrenando, y a mí me parece que cuando Cortés esté en condiciones, estuvo 45 días, le escuché él mismo decir, 45 días estuvo detenido, cuando esté en condiciones Cortés, tendrá que jugar, estaba jugando su actividad. Fútbol, así que no te preocupes. Es su trabajo, sí, además dicen que estaba jugando fútbol. ¿No? Eso hay videos de eso. Que jugó algunos picaditos, por lo menos, Gabriel Cortés. Ya vamos a hablar de lo de Damián Díaz, que Díaz ha hecho unas declaraciones que son como para analizarlas. Hablen de Piero, el Golden Boy, ya tiene el 32%, hagan propaganda para que sume votos. Yo creo que ya el estar considerado es importante. Si ganas... ¿La gente en qué? Sí, porque tal vez la cuéntale. Gente no sabe. La revista Tutto Sport de Italia elige todos los años el Golden Boy, o el jugador juvenil más destacado. Piero Hincapié, con 20 años, está elegido dentro de los 100 futbolistas candidatos a ser Golden Boy del año. Ya, eso es el contexto. Sí, es una votación, veremos qué pasa con la misma, pero ya estar considerado me parece que es lo más importante. Y hemos dicho un montón de cosas, ¿no? Maravillas, hemos hablado de Hincapié. Creo que no hemos exagerado, es un tipo que marca una diferencia a nivel del fútbol local, le costó poco tiempo llegar a la selección nacional, tiene características diferentes, especiales, distintas, velocidad, anticipo, lectura de juego, por la velocidad es muy bueno para los cruces, es un tipo que recupera con facilidad la posición, en fin, son varias las cualidades de Piero Hincapié. También hemos hablado de Hincapié, que ya estamos recolectando firmas para poner al lado de la bola del Estadio Atahualpa el monumento Hincapié. No es para tanto, tampoco. Tampoco, nadie ha hablado. Le hemos reconocido pero los méritos, este porque es lo primero, que corresponde. Claro, y es un jugador técnicamente... Además que técnicamente claro. Es un jugador importante, pero como claro. Dice Juan Leo, te puede salir con la pelota en conducción desde el fondo. Bueno, cualidades le sobran. El chico tiene ángel también, cae bien. Ah, sí, ha caído muy bien, es muy bien. A veces pasa que te encuentras con un crack, pero que no transmite mucho, el chico como molesta, se viste raro, hace bromas con los compañeros. Sí, lo has visto, ¿no? Hasta en Alemania le hacen la página del Bayer Leverkusen, le hacen meme. Y siempre lo ponen ahí. Sí, es que eso, o sea, ya, el chico es un personaje, que se o sea, es que, alegre. Se ve que es un jugador grato porque caray. Cuando fue al Bayer Leverkusen llegó al entrenamiento el 9 de octubre a abrazarlo a Juan Carlos León. Pero mira. Ya estamos, yo creo que estamos yendo ya demasiado lejos. No, parece un buen jugador. Ya como será presidente. ¿Cómo será como persona? No, ya mismo dicen que le da todo el sueldo a la mamá. Porque no, recordé y vi la foto, fue a darle la mano, sí, le llevó una camiseta a pechón. A propósito de cracks, aquí hubo en el fútbol ecuatoriano cracks que se olvidaron de la mamá. La mamá viviendo en la miseria, ganando millones y ni siquiera los iban a los hijos. Yo sé que tal vez no tiene nada que ver cuando uno analiza de fútbol, pero ha pasado. Cracks, se consta. Pero claro que me consta. Me lo han contado la historia, la misma mamá me la contó. Entonces, ¿y la puedes contar o no? No, porque ya es una cuestión que allá del jugador y todo, y me parece que más bien uno no debe darle fuerza a eso. Pero lo único que te digo es, a mí sí me parece importante lo que cuenta Juanito. O sea, yo sí voy más allá, si es un buen chico, si aparte... Pero es que saber si es un buen chico ya es un asunto mucho más complicado, Camilo. Pero a mí sí me alegra, tú no le das importancia no, a esas cosas, yo creo pero que yo sí tiene... valoro. Pero es valoro. Que tú hace un momento dijiste, yo no estoy con él, yo no convivo con él, yo no sé. Y resulta que ahora dices que es buena gente, que eso es muy importante. O sea, ¿en qué quedamos? Todo lo que gana le da la mamá. A mí la verdad eso no me interesa, ¿no? Hay un plan, un aspecto profesional que es el que
uno analiza. Que él lo contratan como juega, jugador como de fútbol. Era buena gente. La mamá le dio todo, no les compró los zapatos, los metió en las escuelas de fútbol, después se hacen famosos, ganan toda la plata y se olvidan de la mamá, no puede ser. Pero es que a veces es una cosa lo que la gente percibe y otra la realidad, o sea, digamos eso también. Hay cosas que parecen y que no son. Hay gente que sabe vender muy bien, hay gente que parece muy buena persona, muy muy generosa, que se venden como generosos, etcétera, etcétera, y que no terminan siendo esas personas que se cree. Yo creo que, como tú dices, hay que estar con ellos. Una imagen que no son. Pero claro, hay que estar con ellos, como dijiste, hay que estar con ellos. No les consta. No nos consta, a mí no me consta y tampoco mucho me interesa. A mí sí, porque me contó la mamá. Ah, bueno, el tema ese que dices que te ha contado la mamá y es otro asunto, claro, pero en este caso, ¿cómo será el señor hincapié? No sé, tampoco me interesa. De la parte profesional ya hemos hablado. ¿Y cuál es el tema de Piero Hincapié con el Quito? ¿Hay algo que tiene una relación o qué? ¿O qué dijo el Quito Díaz? Ah, no. El Quito Díaz no es otro tema. Ah, sí. Sí, sí, ya hablando, iba a hablar del Quito, no, y de pronto empezamos a hablar de Piero Hincapié. ¿Tenemos que hacer pausa o...? Sí, después de la pausa. Sí, después de la pausa. Lo hacemos, leamos unos... Lea los tontitos. A ver, dice, a excepción de Independiente, los otros equipos tienen su cuarto de hora, que salen jugadores. En la liga no hay un proceso de formativas, es lo que menos les importa, no venden humo. Yo leo, después de que Camilo se robó la anécdota de Casemiro, se hace difícil creer en sus historias cuando dice que no puede contar. Ok. El señor Taufik no nos cae como no nos cae el señor Isa, ya sepas. No, creo que eso ponen. Sí. Sí, sí. Al Camilo le molesta que Hincapié no fue formado en liga. Ya, estoy leyendo todo. Ya. ¿Qué tal le hubiera quedado la 10 de liga al Quito? Siempre lo quise. Sí. Tengo que reconocer. Me cae mal el tipo, es insoportable, pero qué jugador. Crack. ¿Y alemán? Me pareció que no llegó en el momento indicado a liga, pero buen jugador, para mí buen jugador. Ah, bueno, aquí dan el nombre de un jugador que ha declarado la mamá, la verdad es que no sé. Ese es otro, yo tengo otro nombre. Está gracioso, no voy a contar. Ah, es otro, no es no el que menciona. O sea, que hay algunos. El apellido termina con A, ya. Hay algunos que se olvidaron de la mamá. Se olvidaron de la mamá. Famosos años en otros países. ¿Sí? Creo saber de quién habla Camilo. Solo falta que diga del barrio. Pero lo que pasa es que a lo mejor los padres también aspiran a mucho más de lo que los hijos les entregan. Puede ser. O sea, sí, puede ser también que como el hijo gana tanto dinero, la madre cree o el padre cree que le tiene que dar más de lo que le está dando. Está bien. Y eso ya es un asunto voluntario, ¿no? Más allá de que uno asume que tiene una responsabilidad, un compromiso con los padres. Pero tampoco es que esté establecido, ¿no? No esté establecido que tú le tengas que dar determinada cantidad de dinero a tus padres. No está establecido. Entonces tal vez consideran que lo que les está dando es poco. Ese tipo de cosas sí suceden. Pero ya los temas personales, eso de vender una idea respecto a que son unos ángeles, que son súper buenos, que están con los padres, que son muy agradecidos, consecuentes, que ayudan a los compañeros, no sé. Bueno, ya. No sé. Déjalo en que Hincapié me cae bien, ya. Punto. Sabes que una vez yo me encontré con un jugador, hace años, no voy a dar el nombre, pero que de esos jugadores que dices que son recontradisciplinados, que de pronto los salen a divertirse, que son hogareños, me encontré en un X lugar. Y entonces le dije, hola, ¿cómo le va? ¿Y qué hace por aquí? Lo mismo que usted, Juan Leo. Diviértase, mi pana. Se acabó. Ah, lo encontraste en un lugar de... Pero Juanito, de los detalles son importantes. Nocturna. No cuentas el nombre. Pero no. No cuentas el lugar. Pero no cuentas nada. O sea, pero ¿cuál cuenta... es el sentido del encuentro? No, digo, porque hay lo que acabamos de hablar que uno no sabe. Piensas que una persona es de determinada manera, tú eres distinto. Ah, pero no y lo vas a juzgar uno... a uno porque está en un destino. No, para juzgar, simplemente... Te puedes sorprender porque tienes una idea distinta de cómo es. Nada, o sea, tú lo tienes una idea de una persona seria, lo ves en un prostíbulo, ya no es serio. No, ¿por qué no va a ser serio? Pero te sorprende, digo yo, lo caso que digo que deja de ser serio, que deja de ser disciplinado, que es indisciplinado, yo no digo nada. O sea, le sorprendió a Juan Leo porque nunca pensó encontrarlo en ese sitio. Claro, me imagino, que es lo que quiere decir. Está bien. Si te ven en una esquina... ¿Qué van a decir? ¿El señor Taufik? No te ven de esa forma, ¿no es cierto?
¿O sí? ¿Cómo en una esquina? En una esquina, ah, porque estés ahí chupando con tus amigos en una esquina parado. Ah, pero dime, bebiendo en una esquina. Claro, no. ¿Qué van a decir? No, a cambiar mi imagen, pues. No, pero ¿se van a sorprender o no? Puede ser. ¿O usted siempre va a cualquier esquina, se para ahí con sus amigos? No, puede ser. Entonces, a eso me refiero. Nada puede más. Ser. ¿Sí? ¿Nunca bebiste en una esquina? Sí, claro. Ah, entonces. Varias veces. La semana pasada. Yo cuando dijo, ¿cómo será que mi mente es tan dañada? Que dijo en una esquina y yo ya me imaginé otra cosa. De verdad. Ya supuse y yo ya me fui más allá. Vamos a la pausa y volvemos. Inicio de espacio publicitario. Veas por donde nos veas, verás deportes. La Redonda TV. Si eres el gordo duro de la pelota, mira La Redonda TV y aduéñate de la tele. Fase 5. La Redonda. Hincha, fuiste olvidado. Hoy llegó tu hora. Vais a ser protagonista, porque siempre estuvisteis ahí. La Radio Redonda llega ahora a tu pantalla. José Francisco Ceballos, Aníbal Vela, Majo Gavilanes, David Lucero, Rómulo Barcos, Pancho Molestina, José Luis Migueles, Pedro Quiñones, Huacho Sánchez, Mayra Vallas, Javier Dávila, Javier Cuello, Jerry Robalino, Javier Ceballos, Jaime Antonio Alvarado, Diego Alvarado, Xiomara de la Torre, Juan Leo Reyes, Pablo Serrano, Sandro Llerena, Byron Moreno, Camilo Taufik, Javier Dávila, Joel Alvarado, Andrés Illingworth, Raúl Vilar, Jimmy Montanero, Esteban Ávila, Estefano Navas. La Redonda en televisión abierta, Canal 44 en Quito, 24 Guayaquil, DirecTV Canal 178, TV Cable Canal 76, Claro Canal 24, CNT Canal 13. La Redonda TV. Fin de espacio publicitario. Volvemos, dice Luis Andrade, un saludo para Luis Z. Camilo, le encantan los jugadores buena gente, buenos muchachos, buenos hijos, exacto, buenos amigos, los jugadores le hacen bien al grupo. El ejemplo más contundente es su devoción al Tito Escoto. Saludos, buen programa, dice Luis Andrade. No tengo ninguna devoción con Escoto, lo que digo es que ese chico quieren hacer verlo como que es el culpable de todo, lo mismo que a Muñoz, no es así. Él no tiene la culpa de que le hayan hecho tanto tiempo de contrato y que lo hayan traído como lo que dijeron que fue. ¿O tiene la culpa Escoto? No, no. Pablo Marini. Pablo Marini. No solo Pablo Marini. Pero Pablo Marini es el principal porque él recomienda. Los dirigentes hacen lo que pide el técnico, un esfuerzo, no sé. Lo contratan y lo traen. Ya. Entonces, claro, hay gente que le culpa de todo a este chico, no es así. Pero no tengo ninguna devoción. Todo lo contrario, estoy feliz de que ya no esté. Pero ¿qué mismo? O sea, es que estoy feliz futbolísticamente porque no es ningún aporte para el equipo. Ah, okay. Oye, lo de Damián Díaz, el Quito Díaz, ¿tienes textual las declaraciones de Díaz, Camilo? Sí. Le di retweet. Se enojan los hinchas de Liga que doy retweet a temas, otros temas. Pero de ¿por otros, qué no, de otros jugadores? ¿Por qué no hablas de Liga? O sea, no puedo hablar de otra cosa yo. A ver, dice: si voy o me toca tener posibilidades,
quiero estar bien y quiero pelearla, estando de la mejor manera, no esperando algo que caiga del cielo. Son decisiones del DT y no quiero entrar en conflicto con nadie. Jugadores, DT, periodistas, dijo Damián Díaz. Esto en torno a la selección nacional. Exacto. O sea, una posible convocatoria para el Mundial, quedar en la nómina definitiva. O sea, él todavía tiene aspiraciones de ir al Mundial. Quito, eres un crack, pero no tienes ninguna posibilidad de ir al Mundial. O sea, ¿tú crees que no tiene posibilidades por el técnico? ¿Ninguna? ¿O que Díaz no debería estar en la selección? No, por la declaración de Gustavo Alfaro del otro día, donde dijo que por condiciones a él no le falta, pero que fuera de la cancha lo que genera es un problema. Más o menos dijo eso, ¿no? ¿Por esa condición de qué? ¿De jugador nacionalizado? Porque cuando lo convocaron se dijeron muchas cosas y tal vez el entorno terminó dañando. Miren, yo conozco algo y esto voy a contar con nombres. Yo sé que, por ejemplo, cuando convocaron al Quito Díaz, hubo jugadores que no les gustó, jugadores que hablaron con Alfaro. Es más, tengo una teoría de que a partir de eso Sornosa también fue desechado del seleccionado. No quiero entrar en chismes, pero me parece que lo del Quito Díaz le trajo muchos problemas a Alfaro con lo que pudo ser el grupo. Clarito él lo dijo. Entonces, no se trata de que sea un mal jugador. Yo por si acaso, porque muchos dicen, como tú eres de liga, tal vez te opusiste a que el Quito Díaz esté convocado. Yo sí lo quería en la selección. Me parece que al tener un 10, Ecuador no tiene ese tipo de juego y puede ser una alternativa en determinados momentos. Pero por lo que pasó en la selección, dado estos ejemplos, que no era la primera vez con un seleccionado, con un tipo que tal vez no encajaba muy bien en el grupo, dada esa experiencia, creo que va a ser muy difícil que lo vuelvan a tomar en cuenta. Yo creo que Díaz no tiene nada que hacer en la selección. Además, o sea, no solo hoy, sino antes, claro, ¿no? cuando lo convocaron, no tenía nada que hacer en la selección también Díaz. Era el mejor jugador de la Liga Pro, ¿no? Con todo lo buen jugador que Díaz ha demostrado ser. Era el Pro. Sí, pero Díaz es un jugador que ya tiene su edad. Hoy peor ya. Y necesitas, yo creo que la selección es una exigencia totalmente distinta, diferente. Es otro escenario, es otro contexto, una selección nacional. Díaz no tuvo pues una experiencia antes en selecciones nacionales, y es hasta lógico, ¿no? Porque no habría podido jugar por la selección nacional, por la selección ecuatoriana. Díaz no tenía nada que hacer en la selección. Yo sí creo que lo de Díaz estuvo relacionado con una presión mediática, con una aspiración de hinchas, ¿no? De que forme parte de la selección, o sea, que cumpla a lo mejor hasta un sueño, ¿no? Damián Díaz, de ser integrante de la selección nacional. ¿Tú crees que Alfaro lo convocó por la presión y claro, no por sus condiciones? Yo creo que, algo de eso en la convocatoria de Alfaro. Pero además, o sea, Alfaro es un pelele que le pone los jugadores. Pero ese momento se dio a la presión. Eso fue una de las equivocaciones que tuvo Gustavo Alfaro. A mí me parece que Alfaro... Y además que en la selección no rindió Damián el Quito Díaz, o fue un jugadorazo. Un jugador distinto. Jugó poco. Porque acuérdate que después dicen que le dio COVID o no sé. En la Copa América. Ese es otro pretexto que gente que sabe, ¿no? Del entorno de Barcelona, que tenía más llegada, dicen que eso fue mentira, ¿no? Que eso fue un pretexto ya cuando las cosas no fluyeron. Yo celebro que las cosas hayan ido cambiando con los resultados, sobre todo que la selección consiguió con la clasificación al Mundial, que hayan ido cambiando en este asunto de buscar jugadores nacionalizados para la selección, o sea, buscar la esperanza en jugadores que llegan al país, muchos de ellos ni siquiera con un nivel suficiente para estar en la selección, y que empiezan a hacer campañas por ellos. Eso ha sido tan, tan frecuente en el último tiempo, y ahora último noto que ya no se habla tanto al respecto. Leí que Burray se va a nacionalizar ecuatoriano. Estoy seguro que lo van a pedir, ¿no? Sí, ahora, lo van a pedir para el próximo proceso eliminatorio. Burray, con todo lo buen arquero que es, Burray no debería estar en la selección. Yo creo que hay arqueros como Moisés Ramírez para la selección ecuatoriana. Y así, ¿no? En su momento, Norberto Araujo, ¿qué a la selección Araujo? Matías Oyola, ¿qué a la selección Oyola? Y ninguno de estos jugadores funcionó en la selección. Ninguno. ¿O me van a decir que funcionaron? No funcionaron. Pero que nombraste ninguno. El que más funcionó, me parece a mí, fue Ariel Graciani. Sí, funcionó, pero nada que se pueda considerar extraordinario. No, pero digo, respondió ahí, jugó, sí, marcó goles. Pero nada extraordinario. A mí me parece que cuando alguien se nacionaliza, tiene los mismos derechos que un ecuatoriano. Lo que deberíamos discutir aquí es por qué se regala la nacionalidad ecuatoriana a cualquiera,
Porque, sí, es otro tema. ¿Por qué el fútbol, que no es ningún servicio relevante al país, tiene no sé qué camino especial con los mandatarios para que se les dé nacionalizaciones especiales? Y después, si quieren, podemos hablar de lo que genera de propio de del ecuatoriano. Por ejemplo, a mí me da mucha risa, no lo convocaban al Quito Díaz y ya en la Bahía se vendía la camiseta con el número 10, le terminaron dando otro número, luego le cambiaron. O sea, esas cosas son las que me llaman la atención. Después, futbolísticamente, puede ser que el tipo no haya rendido y podemos hablar por qué no rindió, pero el tipo es un distinto. El tipo, el Díaz, para mí un jugador sobresaliente, un tipo que tenía un nivel más allá del normal y por eso ha sido tan preponderante en Barcelona, no, en sus títulos. Pero para jugar, de la para jugar casa adentro, Camilo, para jugar casa adentro. Semifinalista de América, siendo el goleador y siendo figura. En este momento, ¿a quién convocarían? ¿A Junior Sornosa o al Quito Díaz? En este momento sin duda. Juanito. No, es que hablamos Juanito, de este momento, porque él tiene todo el derecho de ilusionarse y decir, yo trabajo y quiero llegar a la selección. Está bien, dependerá del técnico. Pero en el momento, porque hablamos de este momento. En este momento, Sornosa. Pero cuando lo convocaron, había sido elegido, yo sí me acuerdo, el pro. Eso significa el mejor jugador de la temporada. Y no porque les parecía, en números. Fue el goleador de Barcelona, el mejor asistente, semifinalista de Libertadores, para que no se olviden, porque llegar a semifinales, lo hemos dicho, en este tiempo, con tanta diferencia los brasileños, es un mérito. No es lo mismo que ganarla, pero es un mérito. Y el tipo, para mí, tenía todo para jugar. Además, por una razón. Porque en su posición hay pocos. Con esa visión futbolística hay pocos. Hoy día no le alcanza, está más lento, ha perdido vigencia. Mira, no puede ser titular. Lamentablemente, cuando se trata de jugadores nacionalizados, el concepto cambia, ¿no? Cuando el jugador es ecuatoriano de nacimiento, ya a los 30, 31 años, no está para jugar en la selección. Ya es un jugador sin posibilidades prácticamente de llegar a la selección ecuatoriana. Si se trata de un jugador nacionalizado y tiene 31, 32, 33, 35, 36, sigue siendo una opción para la selección. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? A cuenta de que el jugador nacido en el Ecuador, y no es un tema de nacionalismo, sino de establecer esta diferencia. A cuenta de que el que nació en el Ecuador ya tiene 30 o 31, ya no es jugador de selección. Y los nacionalizados que tienen más de 30, incluso más de 33 y 34, sí siguen siendo opción. Entonces te das cuenta que hay un manejo diferente y que está relacionado precisamente Mena con la aspiración. Mena nadie le dice nada. ¿A quién? ¿A Mena? No, pero Camilo, te hablo de un jugador en las mismas condiciones. Pues Mena tiene selección nacional desde hace ¿cuántos años? Por eso. Desde hace 6 años. 2015. Ya. Yo creo que son casos. No, yo creo que hay un tratamiento diferente de los temas. Hay un tratamiento distinto, entonces para ser parte... Y nadie discute las condiciones de... No está en discusión las condiciones. Las condiciones del Quito Díaz no discute nadie. ¿Eres campeonato de Barcelona 2012, 2016, 2020? Está en la historia, reconocimiento. Es que máxima. Algunos lo ponen como el número uno en Barcelona. El mejor jugador extranjero de la historia lo ponen. El tema de discusión es ese, si nadie está quitándole méritos a Díaz. Le estamos dando todos los méritos. Díaz es uno de los mejores extranjeros que han llegado al fútbol ecuatoriano en la historia. El tema es... ¿Esos jugadores, los nacionalizados, deben llegar a la selección? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque los jugadores de selección normalmente son jugadores de procesos de selecciones juveniles. Estos son jugadores que han salido de sus países a buscar una oportunidad, está bien, pero que no han tenido esos procesos. Y llegan a determinados lugares y los ven como soluciones. Ventajosamente eso se está acabando en el país. Me parece que es un paso hacia adelante del fútbol ecuatoriano. Porque acá hemos creído que la salvación está en nacionalizar jugadores, los goleadores, los números 10, que los zagueros centrales, y nunca resultó, arquero. Nunca le fue bien al fútbol ecuatoriano por ese lado, por esa línea. Pero Zeta, habría que ver, porque yo te digo, hasta los campeones del mundo nacionalizan. Italia tenía nacionalizados, Francia tenía nacionalizados. Hablemos del fútbol ecuatoriano, Camilo. No, yo lo que te digo es, para mí es una cuestión de niveles, de momentos. También habrá que ver, porque el rumor es fuerte, en los jugadores saben esta historia, de que a los nacionalizados les han hecho la vida a cuadritos porque no les parece a los señores. Ese es otro tema que debería analizarse. Pero se habló lo mismo en la época de Gustavo Quintero. Claro, por eso. Se empezó a hablar. Por eso, no, porque y en la época... antes no, el bolillo fue el primero. En la época del bolillo no se hablaba del tema abiertamente, apareció el Tanque Hurtado, quedó afuera. Después, años después, cuando los jugadores están en conversaciones,
Ahora con los medios así extendidos, comienzan a contar, ¿no? Y uno se entera que les caía mal tal, que no sé cuánto. Yo les digo una cosa. Yo no, en el único concepto que yo no coincido contigo es que tú dijiste el Quito Díaz por nivel no tenía ni tiene nada que hacer con la selección. No, no, yo no dije por nivel, escuchaste mal. Yo dije, yo creo que Díaz no tenía y no tiene nada que hacer en la selección por estas consideraciones que te hago. Pero entonces es que, por la idiosincrasia ecuatoriana. No, porque, por un montón de cosas, porque por nivel era el mejor. Es que es una exigencia distinta, es un contexto diferente de una selección nacional, son jugadores de proceso. Una cosa es que el jugador tenga nivel y lo muestre para clubes, y otra es que pueda trascender a nivel de una selección nacional. Qué y bueno, no todos están en la posibilidad de trascender en una selección nacional. Qué bueno que llegaste a mi misma conclusión en otros temas. No todo se trata de nivel futbolístico. Hay mucha gente que cree explicar todo por nivel futbolístico, y hay otras cosas. Hay cómo caes en el grupo, hay la idiosincrasia, hay cómo ver el tema de los históricos de los nacionalizados. Hay un montón de parámetros que determinan el éxito o no de un determinado Pero ¿y quién, finalmente, quién determina si un jugador entra o no a un equipo o a la selección? ¿Quién determina? El entrenador. Punto. Si en su momento o Gustavo, los dirigentes. Gustavo Alfaro, que también se dio la presión, pero dijo, sí, vamos con Damián el Quito Díaz, que juegue, jugó. No fue titular, de pronto pensábamos en algún partido, hoy es el día del Quito Díaz, no jugó. Pero el mismo entrenador dijo a sus adentros, él pensó con su cuerpo técnico, no está acorde a lo que buscamos y queremos de él, así que el Quito Díaz no será convocado. ¿Alguien más lo volvió a pedir al Quito Díaz desde que pasó la Copa América? No, porque después ya no vinieron los buenos resultados, y también hay que decir que el momento del tipo ya no era el extraordinario. Porque el momento extraordinario... Pero hablamos llegó, desde un año atrás. Cuando no lo podían convocar, ¿te acuerdas que ese fue el gran momento extraordinario que le faltaban 6 meses, creo? Cuando ya lo convocaron, ya ahí sí yo coincido con el Z, ya era un poquito más forzado porque ya no era el mega momento. Y ahora es mucho menos. Por eso es que, yendo a la declaración actual, yo se lo he dicho con todo respeto, sin creerme el dueño de la verdad, que no hay ninguna posibilidad de que el Quito Díaz vaya al Mundial. Pero que en su momento, cuando demostró ser uno de los grandes jugadores, semifinal de Libertadores, el año pasado, en ese momento, era un momento tremendo. ¿Por qué lo borraron a Junior Sornosa? ¿Por la expulsión? Junior Sornosa sale expulsado en Chile y solo los jugadores saben lo que pero pasó. Pero digo, lo borraron. ¿Junior Sornosa tiene alguna posibilidad de ir al Mundial? Para mí no. No, me parece que no, pero yo no sé qué tiene que ver lo de Sornosa con lo de Díaz. Algo más sobre el tema de Damián Díaz. Decía Juan Leo, ¿quién toma la decisión es el técnico? Yo diría que no siempre. Ajá, no siempre. No siempre. Yo creo que muchos jugadores se convocan por... empresarios. Por empresarios, por dirigentes. Sí. No estoy diciendo que sea el caso de esta selección, no estoy diciendo que sea el caso de esta selección. Por la presión. Se convocan por presión de los hinchas, por presión de los periodistas, de los empresarios. Se convocan por varias razones, ¿no? Que al final el que anuncia la convocatoria es el técnico. Pero yo creo que muchos lo hicieron, técnicos me refiero, lo hicieron no convencidos de que en realidad eran jugadores para la selección, sino que tenían que convocarlos. Porque había que convocarlos, porque era el pedido general. A propósito de un mensaje que leo acá de Dani Cabezas, que es muy buen mensaje. ¿El volante? No, les pongo un ejemplo. Todo depende de los momentos. Lo que yo sí creo con el Z es que tienes que marcar una diferencia. ¿Qué tal en su prime, hoy que estamos ausente de delantero, Hernán Barcos nacionalizado? Por eso yo te digo, depende del momento y las circunstancias. Haciendo, ¡no lo convocabas! No, pero es que estarías haciendo huelga para que lo convoquen. No, yo no lo convocaba porque no puede cambiar mi criterio. Porque hay un asunto que es... Pero porque tú dices que los nacionalizados no pueden jugar. No, no, Camilo, es que es incuestionable. No lo puedes cuestionar. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es? Que los jugadores nacionalizados no le rindieron a la selección. Okay. No le rindieron. Entonces ya porque no rindieron, no le rindieron. No los vuelves porque a convocar. Es que no los vuelvo a convocar. ¿Por qué no han rendido? Porque son jugadores que ya tienen arriba de los 32, 33, 34 años. Tienes que ser un jugador excepcional. Revisa a nivel de mundiales de fútbol qué jugadores de esa edad tuvieron actuaciones destacadas. No vas a encontrar actuaciones relevantes, destacadas. Es otra cosa, la selección es otra cosa, los clubes, ok, quédense con los clubes, con la imagen de esos jugadores en los clubes, pero no los pidan para la selección, porque ya no están muchas veces, en su mayoría, no están para la selección ecuatoriana. Y en buena hora que esto haya cambiado, que la tendencia hoy sea diferente, distinta, se tiene que pensar en el fútbol ecuatoriano.
Y no hablo de un tema de nacionalismo, no tiene que ver nada el nacionalismo en esto, sino cómo se manejan determinados conceptos de cara a lo que significa participar en una selección. Y hay jugadores que hacen un esfuerzo enorme, que tienen proceso de selecciones juveniles, a los que les cuesta muchísimo llegar a una selección, y a otros que están en equipos importantes, no teniendo el nivel, porque les caen bien, porque son simpáticos, pues los quieren poner en la selección. Me parece totalmente injusto. Pero es que es injusto con Díaz, que Díaz, que es porque es simpático. No, todo no con... te digo, hablo, no estoy hablando de Díaz, no mencioné a Díaz, hablo en general de lo que pasa acá. Sea, el tipo hizo muchas cosas para sobresalir en su club. Pero si eso no estoy discutiendo. Sobresalió, pues en su club sobresalió. Por eso, y el que sobresale en el club y tiene derechos como ecuatoriano, puede ser convocado. Pero lo llamaron, pues, o no lo llamaron. Pero a qué edad, Camilo. Estamos hablando de que no rindió por todo. Pero a qué edad. Carlos Tenorio, hombre, no había jugado nunca en la selección. Nunca. Jugaba en la Serie B y se fue al Mundial. ¿Por qué? Eso pasa. A veces hay un descubrimiento, hay una aparición, hay un jugador que está en buen momento. ¿A qué edad, Camilo? ¿A qué edad? ¿La convocatoria a Díaz a qué edad le llega? Cuando pudo llegar porque no cumplía los requisitos. Qué lástima, pero le llegó a los ¿qué? ¿33? Bueno, pero por eso... 34. Pero no es que ya porque sea nacionalizado, o sea, tiene que sacar. Mañana llega un chico a los 26 años, se nacionaliza, tiene el tiempo suficiente, llega a los 30 a la convocatoria, y si es que tiene méritos, y lo puede hacer en buena hora. O sea, porque acá se ve como que es porque una cosa llegan, que no puede porque pasar. Llegan jugadores extranjeros de poco nivel. De poco pero nivel, no, no con el nivel para nivel, la selección. Estoy hablando no, de uno extraordinario. Pero es que no han llegado extraordinarios. Díaz es un jugador que sobresale en el medio, pero no es un jugador extraordinario. No es extraordinario, disculparán hinchas de Barcelona, no es extraordinario. Para mí es extraordinario. Es un jugador que ha sobresalido en el medio. Hasta me cae ahí pésimo, para mí. Por si acaso, no lo conozco, no he hablado. Le damos categoría. Nunca, es más, me cae mal. Categoría porque es de alevoso. Superestrellas que no tienen, pero, no tienen esa condición. Y se deja muchas veces de lado a jugadores de proceso, jugadores de selecciones juveniles, con condiciones, y no se los toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no están en equipos importantes, porque no están metidos en esa dinámica, ¿no? De los medios, etcétera, etcétera. Y no tienen casi posibilidades de jugar en una selección. Y otros haciendo poco, los empiezan a pedir. Acá ha pasado, y lo planteamos. Un par de preguntó, buenos partidos, un exacto, par de goles, te la preguntó selección. Por Hoyos. Y no falta quien te dice, Hoyos ya está como para que el técnico lo vea. Hoyos en la selección. Por favor. Pero ni a mí ni se me ha ocurrido. No, pero no falta quien yo opine. Yo que soy el más fanático. No falta quien opine de esa manera. Aquí. Entonces hay esa tendencia, hacia allá voy, esa tendencia de cualquier situación que hace un jugador extranjero, ya creen que es motivo para que forme parte de la selección. Están desesperados porque se nacionalice y que sea opción. ¿Le preguntaron a Rodríguez o no le preguntaron al de Melec? A Sebastián le preguntaron. Le preguntaron el año no. anterior. Estaban enamorados, ya se les pasó. Ya se les ha pasado un poco, ¿no? Estaban enamorados, perdidos la cabeza por Rodríguez. Le preguntaron, y quisiera jugar en la selección, se encontraron con una respuesta que no esperaban. Les dijo que no. Hasta ahí llegó. Pero ya lo estaban viendo como un potencial jugador de la selección ecuatoriana. Y eso que menos mal que no lo declararon enemigo. Porque eso hay demasiado, claro. Como dijo el fallecido Rodrigo Paz. Que novelero. Les digo, hay demasiado novelero en esto. Hay una novelería instalada en el fútbol, lamentablemente. Hay nacionalizados que rindieron, otros que no. Tienen derecho. Pues, demostrando en el terreno de juego. Algunos tuvieron la posibilidad, no volvieron más. Otros tuvieron mayor tiempo, jugaron eliminatoria. En el primer mundo esta discusión no hay. Si alguien juega mucho tiempo en un país, destaca y tiene el derecho de ser convocado, lo convocan y punto, y nadie debate si es que debería no estar convocado. Si no sabemos. Además que aquí hay un concepto. En Francia convocan. No, señor, convocan son jugadores nacidos en Francia. Algunos, cuidado. Estos de la última selección, cuidado. No. A ver, de la última selección. No, de la última selección, sí. La anterior selección, habían varios nacidos, no de orígenes. Nacidos en países africanos y que fueron convocados por la selección. Pero muchos, en Italia también hay un montón de casos y en Alemania también. Hay muchos países, hay muchos jugadores, ojo, no te olvides de las colonias francesas. Claro, ahí eso. Exactamente, claro. Son colonias francesas. Zinedine Zidane. Hay una relación, no, sí, hay una relación
con el país, son colonias francesas. Ahora hay jugadores africanos nacidos, o sea, de padres africanos pero digo, nacidos no, pero en no, Francia. Es que le han dicho, no, usted no juega. David Trezeguet. David Trezeguet era argentino. Ya, pero... Por eso... Pero el padre, pero él fue pequeño, padre francés. No, pero es argentino. No, pero el padre jugó en Francia, creo que él nació en Francia, Trezeguet, y jugó en Argentina. No, nació en Argentina. Ya. A ver, Trezeguet. Claro, porque el papá fue futbolista. Bueno, exacto, bueno, a mí me parece que... Pero digo, eso no creo... Nace en Francia, claro. Trezeguet. O no sabemos si discuten o no del tema. Lo que digo es que el que a Hernán Barbe, de Hernán Barcos se habló. De Hernán Barcos se habló, lo quería en la selección. Sí, que se puede nacionalizar Hernán Barcos. ¡Pum! Lo llamaron de Argentina. El que juega bien y el que tiene las condiciones y derechos, no importa si es de Colonia, nacido, nacionalizado, vaya. Aquí discutimos que no debería ser, que cómo le caerá al señor, entonces que no le, ojalá no le hagan problema. ¿Cómo le caerá al señor? No, es que, o sea, tiene que caerle bien al técnico, además. Al técnico, los jugadores, ¿no? Si los angelitos estarán, yo les preguntaría, ¿no? ¿Están de acuerdo que convoque al señor decirle que nació en Argentina? ¿Les parece bien? ¿No le van a hacer la vida imposible? Pero no será porque... Pero no será, que no será además no porque tiene no, personalidad. Pero no será además porque no les ven nivel. O sea, será bueno, eso lo mejor, sí, ¿no? Sí la tuvieron que ver ni ver. No, pues, pero... El Quito no era... Lo que te quiero decir es que... Camilo, no están convocando a Taufik, que están convocando un tipo otra vez, tres veces una cosa, Barcelona, por una favor. Cosa es... Una cosa es el club, otra es la selección. No. Llegó con más de 33 años a la selección. Para un jugador nacido en el Ecuador es imposible esa edad por primera vez ser convocado. Bilardo decía que hay jugadores de entrenamiento, otros de club y otros de selección. Así decir. Bueno, está bien. Pero bueno, las condiciones acá no le estamos quitando Trezeguet nada. Trezeguet es hijo de un argentino que juega en Francia, dice. Bueno, está bien. Nació en Francia, Trezeguet. Claro. Está bien. Se formó en Platense y se fue a Francia. Ya, tiene la doble nacionalidad. En fin. Ahí así está. Es que siempre será polémico, ¿no? Sí. Siempre. Y la polémica ha surgido más en los últimos años cuando empezó el tema con Gustavo Quinteros. Ahí empezó más. ¿O no fue así? Con Matías Oyola, particularmente. ¿Y otro jugador estuvo ahí nacionalizado? Aparte de Matías varios. Oyola. Yo no, coincido, pero digo en la última, porque se hablaba de aquello que no puede estar. Coincido, que se en la selección, Dreher. Coincido este en algo. Dreher, el Izaga fue un buen aporte. Lo que pasa es que, claro, juzgamos porque no clasificó al Mundial esa selección. Ese ya tapó un tiro penal a Tevez. A Tevez. Y fue un buen aporte. Entonces yo no... A ver, para terminar este tema, yo no creo en que hay que generalizar el tema de que ningún nacionalizado puede ser aporte en la selección. Sí comparto contigo que tiene que tener un nivel extraordinario y que por las condiciones normalmente ya son en edades superiores y que es difícil encontrar los casos. Pero también digamos que muchos de los casos de que no hayan tenido una gran participación se puede deber a un montón de cosas. Entre esas cosas, comentado por jugadores, no por mí, que el grupo... tal vez no ve con buenos ojos la convocatoria de nacionalizados. Ha pasado. A mí me parece que Lizaga sí estuvo bien en la selección, nada extraordinario. Los arqueros extraordinarios de la selección nacieron acá, ¿no? Estamos hablando de Ceballos. De Domínguez. De Domínguez, sí, para la selección, sí, o sea... Estoy ganando unas cuantas batallas acá. No, pero si tú comparas a Domínguez con Elizaga... Ahora Domínguez no, es extraordinario, no, ¿verdad? No, pero, no, te hablo, no, nadie. No, te hablo de nivel para la selección. O sea, no lo puedes poner Elizaga por encima de Domínguez. Ya. Okay. Domínguez jugó un campeonato del mundo. Vamos. Jugó un campeonato del mundo, Alexander Domínguez. A mí y no va me parece a jugar otro. El gran arquero, pero sí me parece que en la selección fue más que Elizaga o no. Larga. Sí, claro. Más que los grandes, si tú quieres, la selección, sobre todo uno, ¿no? El mejor de todos los tiempos, Ceballos, para mí. ¿En dónde nació? Es un jugador nacido en el Ecuador. Si hoy las circunstancias, acá pregunta lo de Burray, si hoy no tuvieras a Domínguez, está uno a propósito, que es Galíndez, nacionalizado, que es casi un hecho que va a ir al Mundial. ¿Va al Mundial? ¿Tienes claro, duda? No, a no ser que no juegue, va al Mundial. Se saca del Mundial. Para mí va al Mundial. Solo en un ejemplo hipotético. Que no tuviéramos un arquero en un gran momento. Y Burray cumpliera todas las condiciones. Creo que no las tiene porque hay que vivir 5 años, efectivamente. No, es que lo que pasa es que para el próximo... Próxima eliminatoria. Exactamente. ¿Te parecería una locura? A mí no. Hoy no. Porque no se necesita. No entra.
pero en un momento X, las circunstancias a veces cambian. No me parece una locura. Y si el señor, tú le ves compromiso, después hablamos por qué le dan la nacionalidad, si es que es justo o no, si es que se va a quedar a vivir o no, si es que va a hacer negocios en Ecuador o no, si es que apenas se jubile, se va a volver a su país, porque esos son otros temas. Pero para la selección serviría, sí, claro. A mí Borray me parece un muy buen arquero, pero creo que el arquero para la selección en el próximo periodo eliminatorio se llama Moisés Ramírez. Es el arquero. Domínguez hasta los 50 años. Yo creo que ya en la siguiente Copa América, Domínguez, pero Moisés Ramírez será el dueño de la Copa Ecuatoria. La próxima eliminatoria ya no va a estar Domínguez, sí, seguramente. Sí. ¿Y quién debería estar? Ramírez. Por cierto, noticia para los hinchas de Liga. 2023... Vuelve. Quiere que vuelva Domínguez, el mejor arquero a Liga Deportiva Universitaria. Volverá. Oye, el hijo pródigo. Ahí pausa, volvemos. Inicio de espacio publicitario. Veas por donde nos veas, verás deportes. La Redonda TV. Si eres el gordito dueño de la pelota, mira La Redonda TV y aduéñate de la tele. Fase 5. La Redonda. Fuiste olvidado. Hoy llegó tu hora. Vais a ser protagonista. Porque siempre estuvisteis ahí. La Radio Redonda llega ahora a tu pantalla. José Francisco Ceballos. Aníbal Vela. Majo Gavilanes. David Lucero. Rómulo Barcos. Pancho Molestina. José Luis Migueles, Pedro Quiñones, Huacho Sánchez, Mayra Vallas, Javier Dávila, Javier Cuello, Jerry Robalino, Javier Ceballos, Jaime Antonio Alvarado, Diego Alvarado, Xiomara de la Torre, Juan Leo Reyes, Pablo Serrano, Sandro Llerena, Byron Moreno, Camilo Taufik, Javier Dávila, Joel Alvarado, Andrés Illingworth, Raúl Vilar, Jimmy Montanero, Esteban Ávila, Estefano Navas. La Redonda en televisión abierta, Canal 44 en Quito, 24 Guayaquil, DirecTV Canal 178. TV Cable, Canal 76, Claro, Canal 24, CNT, Canal 13. La Redonda TV. A continuación, jugando en la ciudad, los cracks de La Redonda. La Redonda TV. Fin de espacio publicitario. Volvemos, vamos a leer algunos mensajes, hay varios comentarios al respecto de este tema. De los nacionalizados en este país solo rindió Graciani. Creo que así se escribe. No, no se escribe así. Pero bueno, de ahí los demás un fiasco. Razón tiene de molestarse los nacionales porque entran más por la prensa. Yo creo que mucho de esto hay. Esa presión permanente que se ejerce a través de los medios de comunicación. Por si acaso acá dice... A Barco sin estar nacionalizado lo pedían para la selección. Pasó, ¿ah? Estás hablando... un término no radial. ¿Ya? Díaz no le va a banquear a Plata ni a Sarmiento. Dejémonos de molestar.
ni a México se fue el Quito. Yo no he dicho que el Quito sea titular. Yo, por ejemplo, ¿en dónde lo tenía yo al Quito? Y obviamente en el mejor momento. Por ejemplo, en un partido donde esté cerrado el encuentro 0-0, faltan 30 minutos, necesitas a alguien que te ponga una pelota en profundidad, alguien distinto, el Quito. Para tener la pelota, 20 minutos finales, estás ganando el partido, necesitas poner el partido en la congeladora, el Quito. No digo que sea titular, no digo que banquee a nadie. Era importante el tipo si es que estaba en su momento prime. Hoy no lo está. Ya, ahí está. Ya. O sea, qué bueno que Ecuador clasificó al Mundial sin Díaz, sinceramente te digo. Casares no ha rendido nunca en la selección. Jugó nunca. Solo con Gustavo nunca, Quinteros, ya, nunca, y fue nunca. Convocado por Gustavo Alfaro. Claro. Y no fue a la Copa América. Ese es un ejemplo. Así como le dan palo al Quito que no rindió, perfecto, no rindió. Casares tampoco. No, hay varios que no, hay varios que no rindieron. No tiene que ver con la nacionalidad. Sí, no. Por eso, pero estamos hablando desde lo futbolístico. Y por eso yo digo, depende del entrenador. Yao Yoshimar Rojas, ¿ha tenido oportunidad o no en la selección? Sí, las ha tenido. ¿Ha rendido con la selección? Una noticia. ¿Ha rendido con la camiseta de la selección? ¿Quién? ¿Yao Yoshimar Rojas? No, pues, yeah. Nada que ver. Nada más. Parece otro al de Melec. Bueno. Un dato de nuestra compañera Manu Salazar, y ya que se están haciendo eco varios, suspendida la Copa Ecuador, era lo lógico por la situación política del país. Yo digo, el Nacho está tan salado. Van a tener un partido a los tiempos con Barcelona, gran expectativa, sábado, 18 horas, suspendido. Y como tiene tanta mala suerte el Nacional, el próximo sábado que queda el partido, no se sorprendan si viene un temblor, terremoto, algo pasa y no hay partido. Pero deberían, ojalá que la dirigencia entienda que en un solo partido no se puede salvar la economía. Pongan una sola localidad y un precio razonable para que vayan los hinchas. 8 la general, 10 la preferencia. Pero claro, un exceso. Pero si no es un partido importante, ponle a 5 una sola, a 6 y va a tener más gente. Juanito, sola localidad. Yo no soy dirigente del Nacional, solamente emito un comentario. De acuerdo, a algunos hinchas lo siguen. Eres el defensor público de la Redonda TV. Para la gente. Nuestra especie de criollo. En serio. Lo que dice Juan Leo, es cierto, yo estoy de acuerdo con Juan Leo. Es un exceso. Sí, pero totalmente. Lo que pasa es que cuando juega Barcelona en Quito, ¿qué hacen los dirigentes? Que tienen muy poca imaginación, además, ¿no? En su mayoría, ¿qué hacen? Le trasladan la necesidad económica aquí en al hincha. Entonces pasan de entradas de 5, de 6, a 8, a 10, a 15, a 20 cuando juegan con Barcelona. ¿A quién le sacan el dinero? A la gente de Barcelona. A la gente de Barcelona. ¿Quién da de comer en este país? Barcelona. Ah, ya te ha quedado claro, ¿no? Eso quieren escuchar. No, te ha quedado claro, qué bueno. Y además que, claro, Barcelona viene con todo. Ya todos los equipos llevan su plantel titular. Y quieren evitar sorpresas. Y ahí es cuando dicen, todos viven gracias a nosotros. Sí, pero están a tiempo, rectifiquen, pongan una localidad de 6, les va a ir mejor. En el aspecto económico, Barcelona mueve el fútbol ecuatoriano. Claro. La demostración es esta. Cuando Liga volvió al estadio, ¿a cómo pusieron a General? ¿A 10? ¿A 12? Sí, sí. Ya respondieron, más o menos. ¿Pero qué? ¿Se quejaron o no se quejaron? No, yo siempre he tenido, dejando la broma a un lado, yo siempre he tenido la filosofía que es preferible tener 10 de 5 a 2 de 10. De verdad, no se entiende la lógica de por qué el exceso en los precios. No se entiende, porque si tú hicieras promociones, si tú encontraras fórmulas en ciertos partidos para que la gente vaya, sería mucho más saludable. Cuando cuando hay partidos donde estás eliminado, donde no hay mayor interés, no puede ser que cueste lo mismo. Cuando Barcelona juega con Liga, ¿en qué porcentaje incrementa el valor de las entradas, Camilo? Este año en nada. Pero sabes que en el 2002, en el 2002 para la última jornada, el 2002. Ajá, me acuerdo. Barcelona podía ser campeón, Liga no. Ya. Pero no, está bien, pero a la hinchada de Barcelona, la General Sur le pusieron en $12. Y costaba 6. Uh-huh. No recuerdo exactamente, pero acá vino el presidente de Barcelona, Leonardo Borer, y ofreció una rueda de prensa para quejarse. Claro. ¿Y cómo es posible que el hincha de Barcelona? Igual el hincha respondió. Fue a Liga, decían, a nosotros nos pasa lo mismo cuando vamos a Ambato. Juega Liga en Ambato. $12 la general. Sí, pero está mal eso. Está mal, no pueden abusar de la gente. Está mal eso, decimos. Eso a mí me asaltaron ese día. ¿Por qué? Porque, te cuento la anécdota, si tú comprabas con la camiseta de Liga, ¿ya? Te daban la entrada más barata.
Entonces, ¿qué hizo un hincha de Barcelona? Yo era chiquito, 2002, 14 años. Ya. Y yo pensé que dos. Me quitaron la camiseta y compraron con esa camiseta al valor de liga. Eso hicieron. Además, ocasionaron que la gente se enoje, se ordene un tinte de violencia, porque justamente la gente quería conseguir la entrada más barata. Entonces, no creo que vaya a modificar la dirigencia del Nacional de Socía. No, o sea, va a mantener porque esa es su esperanza, ¿no? Se les apareció la Virgen. La Virgen. Se les apareció la Virgen, en serio. Se encontraron con Barcelona en esta temporada para jugar un partido que ellos lo ven como salvación económica y le trasladaron a la gente, al hincha del Nacional, esa necesidad. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Qué rápido chao, pasa mañana. El programa. Chao. Inicio de espacio publicitario. Veas por donde nos veas, verás deportes. La Redonda TV. Si eres el gordito dueño de la pelota, mira La Redonda TV y aduéñate de la tele.